verdaderas batallas campales entre vecinos, donde hombres y mujeres se golpean entre sí con violencia, rompiendo la paz y tranquilidad del vecindario, y la policía brilla por su ausencia. Se presentan casos de presuntos vendedores de drogas al amparo de la ausencia de la vigilancia policial. Ocurren robos y asaltos con armas blancas. Existe pandillerismo y grafiteros, quienes ofenden a mujeres y niños, adolescentes, y dañan las propiedades privadas y los edificios públicos. Hoy, en los 11 municipios del estado y en las familias, se genera temor e incertidumbre. Se ha suscitado un incremento de delitos en las colonias periféricas. La sociedad en general está indefensa y en riesgo. A plena luz del día se realizan el saqueo de viviendas y vehículos. Los jóvenes solitarios son extorsionados por pandilleros y delincuentes, robándoles su celular, su dinero, sus tablets y computadoras. Se suscitan atropellamientos por autos y motocicletas, cuyos conductores no son detenidos porque se dan a la fuga. También se observan batallas campales entre pandillas rivales, cada día con mayor violencia. Han ocurrido asaltos a taxistas y a personas que salen a temprana hora a sus trabajos. Se han presentado casos de lesiones a machetazos y en riñas callejeras donde la policía no interviene. Han ocurrido de igual manera asaltos en farmacias, gasolineras, tiendas de consumo, robos de casas comerciales y en tiendas de ropa. Hay personas que han sufrido asaltos express y no los denuncian. Cada uno de nosotros en su entorno cotidiano ha tenido diferentes vivencias de las situaciones de riesgo y de los actos de delincuencia que perjudican a nuestros familiares. Yo le pregunto, ¿esta diputada no quiere Campeche? ¡No! ¿O sí quiere Campeche? ¿Usted qué opina? Es la única que ve esto, además de nosotros, que todos los días damos cuenta de lo que sucede en el estado, de los hechos que cada vez preocupan más a los ciudadanos y que la autoridad no quiere reconocer. ¿Usted cree que esta diputada no ama Campeche y es una diputada no del PRI, tampoco del PAN, menos del PRD, mucho menos del Partido Verde Ecologista? Ninguno de esos diputados que representan a esas fracciones parlamentarias o representaciones parlamentarias han dicho "esta boca es mía". Lo tuvo que decir la diputada del partido Nueva Alianza, Elia Ocaña Hernández, que subió a la tribuna a arrebatar todo esto, que es el común denominador de todos los días en la ciudad capital y en el resto del estado. La inseguridad cada vez más rampante, cada vez más violenta, cada vez con más descaro por parte de los delincuentes, y una autoridad que se niega a reconocer y a hacer algo para tratar de frenar esto que afecta a la mayoría de los ciudadanos. De alguna manera nos está afectando y la autoridad sigue empecinada en decir que estamos en los primeros lugares de seguridad, que la inseguridad no existe, pero los hechos cotidianos de todos los días nos muestran todo lo contrario. Lo más interesante de lo que ya hace mucho no se ve en el Congreso del Estado, el que los diputados, nuestros representantes populares, levanten la voz y hagan valer precisamente el sentir del ciudadano, ahí donde dice Vox Legis, Vox Populi, la voz del pueblo. Pues bueno, esto pasó hoy en el Congreso del Estado. Vamos a presentar todo lo que dijo la diputada Elia Ocaña, porque hace un exhorto al gobernador del estado y a los integrantes del Consejo de Seguridad, encabezados por el secretario de Gobierno, seguido por el secretario de Seguridad Pública y por el fiscal, entre otras autoridades que tienen que ver con la responsabilidad de brindarnos seguridad a los ciudadanos, y que nada más no están cumpliendo, no están dando el ancho. Bueno, esto del Congreso del Estado. También importante destacar, desde ayer y de hecho desde la semana pasada, el Instituto del Transporte inició una serie de operativos, y les comentábamos precisamente la semana pasada que era necesario que esta autoridad pusiera mano firme sobre los concesionarios que tienen unidades en pésimas condiciones. Vaya,
que no pasarían ni de chiste una revisión, una supervisión. Y bueno, por fin parece ser que esto ya se está llevando a cabo, además de que encontraron unidades no solamente de transporte urbano, de las empresas que tienen la concesión, sino también del Frente Único de Trabajadores del Volante, que ¿qué cree usted? Pues no tienen su documentación al día. Y bueno, ya como también todos los días le damos a conocer toda la serie de accidentes que se registran producto, ya sabe usted, de la imprudencia, producto de accidentes, producto de andar a la carrera, producto de también de los problemas que hay con estas obras que se están haciendo en la ciudad, que siguen lentas y que provocan congestionamientos viales aquí en cualquier parte de la ciudad. Y también, por supuesto, las llamadas que nos hacen los vecinos por medio de mensajes de WhatsApp, también por medio de nuestra fanpage, para denunciar esos problemas de servicios públicos que el ayuntamiento hasta el día de hoy no se digna a solucionar, mucho menos a reparar las calles y el alumbrado público, que es lo que más problema nos causa ahí donde usted vive seguramente. Le deseo el mejor de los provechos, la mejor de las tardes. Conmigo ya mi compañero José Aguil, le doy la bienvenida. José, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué hay de nuevo? Pues nada, nuevo, lo de siempre. Lo mismo de siempre. ¿Cuándo menos no reportaron robos o sí? Por lo menos hoy no. Hoy no. Hoy no, por lo menos no. ¿Cómo? Hasta ahorita, ahora, hasta esta hora de la tarde. Así es, así es. Vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a ver al rato qué reportes salen. Muy bien. Pues yo veo que tratan todo de minimizar. Ok. Bueno. Se molestan cuando llegamos y como que no quieren que grabemos. Óyame, ¿qué les pasa? ¿Por qué nos afectados? ¿Por qué? Sí, porque hay algunos agentes, tanto de la Fiscalía como de la Secretaría Pública, que se molestan que nos acerquemos a hacer nuestra labor. Pero pues estamos haciendo nuestra labor, ¿no? Y además los afectados lo denuncian, además ellos mismos son los que a veces nos avisan, fui víctima de robo. Sí, exactamente. ¿Para qué se molesta? Claro. Porque no les gusta que les digamos que no están haciendo su trabajo. O sea, y que salga a relucir esto así que es. Está pasando por en realidad lados, ¿no? Si hay robos, que si hay ¿qué, un robo de dónde? A las 8:30 en la calle 31, Colonia Centro. ¿Robaron? Este es en Carmen, ¿no? Claro. Carmen. Carmen. En Carmen sí está fuerte los robos. Igual, está. La inseguridad está, creo que peor. Desatada, sí, claro. ¿Verdad? Claro, no. Está desatada la delincuencia ahí. Aún mucho peor, a pesar también, bueno, esto ha sumado a la situación de crisis que se vive ahí por sí. La cuestión de la falta de empleo, la pérdida de empleos. Precisamente ayer en el periódico El Financiero dio a conocer que en lo que va de esta administración estatal se han perdido 30 mil empleos. 30 mil empleos aquí en el estado, producto de esta situación de crisis que está viviendo el sector petrolero, con todo esto de la reforma energética. Y bueno, es la realidad, eso se resiente no solamente en Ciudad del Carmen, en todo el estado hay consecuencias de esto, ¿no? Pues se acuerda el video que mandaron pescadores, que cómo está el derrame de petróleo. Ah, mar? Bueno, sí, aunque imagínense, ese derrame de petróleo ya tiene rato, ¿eh? Tiene rato, ya tiene rato y lo siguen mandando. ¿Pero a quién afecta a nosotros? Sí, la actividad pesquera y todo. Aparte de la actividad pesquera, también a los ciudadanos que necesitamos el servicio tanto colectivo como vehículos particulares y el incremento de la gasolina es fuerte. Claro. Y finalmente los responsables, pues ahí no hacen algo igual por muy bien poder reparar esos daños en plataformas, así, ¿no? Así es. Bueno, leo algunos mensajitos que están llegando. Ulises Toledo Arteaga, a esta diputada le van a dar cuello. Dice, por no querer a Campeche, por decir la verdad. No lo creo. No lo creo, pero pues bueno, está haciendo su chamba. Ojalá y los demás se pongan a trabajar. Luis Fernando Collis Zul, ya era hora que alguien levante la voz por el pueblo. Luis Ergudín, a ver si algún otro diputado le sigue, lo dudo. Gilberto López López, buenas tardes, muy buen programa. Saludo para Freddy Cruz López y otros más que ya me perdí con los mensajes que. Saludos que a Andy Cámara, que se acaba de venir. Nelda Contreras, Luis Alberto Coyoc Muñoz. Saludos a todos ellos. Vianey Sánchez, bueno, muchas gracias por sintonizar. Muy bien, vamos con la información. Vamos, policía. Accidentes de tránsito. ¿Qué bueno, pasó? Desde el día de ayer, licenciado, los camiones de transporte urbano involucraron accidentes de tránsito, al igual que estos vehículos de conocida empresa de cable. Es el quinto vehículo que vemos involucrado de esta empresa de cable y quienes son los responsables de los accidentes de tránsito.
Ayer por la tarde, alrededor de las 17 horas, sobre la avenida Casa Justicia, ahí frentito a lo que es el ADO, bueno, este joven que ven en sus pantallas, conducía el vehículo Hyundai i10 color gris de la compañía de cable, y pues bueno, se estrelló con la parte trasera de este camión de la empresa Alianza Moderna de Campeche, con número económico 043, licenciado. ¿Cómo lo ves? Miren, qué aparatoso. Fuerte el accidente, no hubo personas lesionadas en el camión, solamente este joven que se dañó por aquí aparte el rostro, se golpeó el rostro, no la parte del frente, de la frente, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, no hubo lesiones de gravedad, el susto y los daños materiales. Esto en la avenida Casa Justicia. No guardó su distancia, ¿no? No guardó su distancia. Venía rápido. O a lo mejor, ya sabe, ir distraído en el teléfono. Ya sabe que la gran mayoría de estos muchachos que andan circulando en estos vehículos de esta compañía de cable, la gran mayoría de los que están involucrados en estos accidentes de tránsito se distraen en sus teléfonos, ahí están los testigos, y pues bueno, ocasionan este tipo de accidentes, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver. Y el día de hoy, otro camión de transporte urbano involucrado, en este caso él fue el responsable, el chofer de esta unidad de la empresa Tuzuk, número económico 14, esto fue alrededor de las 13 horas, el camión así como lo ven, se encontraba estacionado. Al intentar incorporarse a la circulación, pues bueno, invade su carril y proyecta del costado derecho a una camioneta, esta que ven en sus pantallas, esta Chevrolet Zafira color gris, en la cual iba una familia y dos menores de edad. Tres adultos, dos menores de edad, por fortuna no resultaron con lesiones, el susto, los daños materiales, y pues bueno, ahí el chofer responsable, pues bueno, dijo, sí, yo tuve la culpa, la verdad, tuve la culpa, estamos así contra el reloj, iba yo a entregar el camión, y pues bueno, no me percaté de este joven que iba en la camioneta, y pues lo dañé, sinceramente. Ahí fue responsable el señor, llegaron a un arreglo con aseguradoras, pero cabe mencionar, si están viendo las imágenes bien, ahí baches, baches, derrame de aguas negras, y esto también afecta porque incluso los automovilistas, motociclistas tienen que desviarse de su carril para evitar caer en estos enormes huecos, ¿no? Y pues bueno, la imprudencia de algunos conductores. Esto lo originó el accidente de tránsito el día de hoy alrededor de las 13 horas sobre la calle 1, cruce con la calle Hacienda San Antonio, del mismo fraccionamiento, Hacienda San Antonio. ¿Cómo lo ven? Otro también transporte público fue un colectivo, número económico 023 de la ruta Solidaridad Nacional. Este pues, le cierra el paso a un taxista de la agrupación Akinpech con número económico 466, el cual es bien conocido, este de acá a rato se anda involucrando en accidentes. Este es el colectivo de taxistas, esta vez lo dañaron, a él, le tocó, pero pues ya está involucrado en muchos accidentes de tránsito, es bien conocido. Pues bueno, termina ahí proyectando el taxi a este colectivo del costado derecho, pero nos llamó la atención que el colectivo no portaba una placa. La placa delantera. Ay, según él, que se la robaron. Según él, que se la robaron. Pero ya sabe que, pues bueno, andan siempre metidos en líos estos colectivos, que si no están al día, pero pues bueno, esto ocurrió alrededor de las 9:10 de la mañana, ahí bien sobre la avenida Gobernadores Cruz con la calle 45, frente a las terminales de Segunda. Muy bien. ¿Cómo lo ve? Otro accidente de tránsito más, una automovilista queda sobre la banqueta al impactar a otro vehículo, esto sobre la calle 10, cruce con la calle 49, ahí de lo que es el barrio de San Francisco, frente al que es el Parque San Martín. Pues bueno, aquí la conductora de este vehículo Nissan Versa salía de la calle 49 y trató de incorporarse a la calle 10, intentó ganar el paso obviamente a la conductora del vehículo este Volkswagen Gol que ven en sus pantallas, un negro, y pues en la desesperación acelera, golpea este vehículo, ahí como ven en sus pantallas en la parte frontal, y termina sobre la banqueta. Por fortuna no hubo personas lesionadas, obviamente el susto que se llevaron ambas mujeres y los daños materiales y el tráfico que se originó. Esto fue alrededor de las 9 horas de la mañana del día de hoy. Muy bien. Esos son los accidentes de tránsito el día de hoy. Pues bueno, aparatosos los accidentes. Por fortuna no hay personas lesionadas en estos. Los daños materiales y cuantiosos. Muy bien, hasta ahí con los accidentes. Hasta ahí con los accidentes. Pues bueno, con precaución, ¿no?
Hay que conducirse con mucha precaución. Es cierto, es que el detalle son las obras que se están realizando en algunas avenidas, en algunos barrios, pero además de ello, de que muchos ciudadanos no salen con hora anticipada, tratas de llegar a la prisa, al trabajo, a la escuela, y esto también está originando los accidentes de tránsito. Bueno, Además pues de, está. ya sabe que no hay agentes que. No hay vialidad, No hay ¿verdad? vialidad. Es que están en capacitación, ¿se acuerdas que se lo comenté? Ajá. Son 2 meses de capacitación ahí con el amigo Luis Castro, En el instituto. en el colegio, ¿no? En El el instituto. Instituto de Estudios de Seguridad Pública. ¿Qué le parece? Entonces, por eso no hay No elementos de hay, vialidad. casi no hay elementos, muy poquitos Híjole. los que hay. De hecho, a los de la PEP ya los pasaron de vialidad. ¿También? Ya hay dos ahí que eran de la PEP y ya son de grandes peritos. ¿Cómo lo ves? Pues con cuidado, ya sabe usted, no nos queda de otra y aguantar los embotellamientos, principalmente en las avenidas más transitadas, Avenida Gobernadores, Avenida Colosio, el Malecón. De hecho, hasta aquí en la Avenida López Portillo, por la Avenida López Portillo, aquí cerca del cementerio, están realizando una obra al parecer de agua potable. Igual, circule con mucha precaución, no se va a ver involucrado en un accidente. Comentaba, sí, perdón, adelante, ¿qué? Ojalá los agentes de la pudieran apoyarle en las vialidades. No, pero eso no se bajan de su patrulla. Pero lo deben hacer. Deberían. ¿Cómo en Mérida lo hacen? Se bajan de sus motos, se bajan de sus camionetas, de sus Sí. patrullas. Y aunque tú. Eso sí. Sí, aunque tenga prioridad el otro vehículo, Sí. alto, Sí, o habiendo sea, el cuando congestionamiento vehicular, exactamente espérense, lo pueden ponen hacer. orden en el tráfico vehicular Exactamente, para que se exactamente. desahoguen las largas filas de vehículos, pero eso, pues no, no, aquí Digo, no. es la misma corporación, ¿no? Sí. Son compañeros. Se supone. Sí. Pero tal parece que están divididos. Ni yo hago labor de seguridad pública, ni yo ni seguridad pública de vialidad. ¿Sí? Y si así están, fíjate, qué buena esta observación haces, porque si así están con esa cuestión de lo que es la operatividad de vialidad y de seguridad pública en los estados, pues ¿cómo estará funcionando el famoso mando único? ¿Para qué servirá? Imagínense. Nada más que usted lo tome en cuenta. Y esto normalmente se debe a las decisiones políticas de los políticos, de los gobernantes, valga la redundancia. Porque con eso de que todos quieren, ya sabe, colgarse la medallita, pues olvidan lo más importante que es el brindarle una verdadera seguridad a todos los ciudadanos, Así es. que se debería de dar mediante la coordinación de los tres niveles de gobierno, por medio de las dependencias que tienen que ver precisamente con seguridad y la cuestión de la impartición de justicia. Pero eso yo creo que es muy difícil que suceda mientras nuestros políticos sigan pensando al revés, porque piensan al revés. En serio, ellos piensan nada más y nada menos que en ellos, en su grupito y en la gente, ¿no? Son muy Imagínense. contados los políticos que tratan de hacer una labor siempre buscando el beneficio de la mayoría de los ciudadanos, y por eso este país está como está. O sea, está verdaderamente dado en la torre, cada vez con más problemas, y usted lo sabe, usted lo vive todos los días, de alguna manera, esa manera errónea de hacer política. Pues es la que nos tiene como estamos en una situación de desesperación, vaya de frustración hacia los políticos, hacia las autoridades, la política y los políticos son vistos de una manera, pues no ya con respeto, con Claro. admiración, sino vaya hasta con coraje. Con coraje porque pues acaban con el buen concepto que tiene el término política, que es el arte de servir a los ciudadanos. Se la han pervertido sirviéndose de los ciudadanos y sirviéndose de lo que todos pagamos vía nuestros impuestos, que ya sabe usted cómo lo maneja. Solo los ven como oportunistas, Exacto, nada más pero cuando pues necesitan de los votos es que van ahí a así es. hincarse, y así ya después no se bajan de sus Suburbans, de sus avionetas y de sus helicópteros. Es la La realidad. gente que anda con ellos, pues las tienen bien manipuladas, ¿no? Sí, pues los tienen Te doy para los chescos. manipulados y yo creo que sometidos, ¿no? Así es, pero pues Bueno. bueno. Imagínense, le voy a repetir, si esto ocurre en el interior de la institución, que tienen esas ciertas fricciones personales, tal vez, ¿no? Pero al final de cuentas eso se debe de quitar, y sobre todo por el beneficio de los ciudadanos, Claro, ¿no? claro. Ay, no defiendo vialidad, pero son muy pocos los agentes que hay. Sí, Y siempre. vean cuántas generaciones de la PEP hay. ¿Dónde están todos ¿Dónde esos están? ¿Y elementos? por qué no se ha visto el problema grave que tenemos en cuanto Exactamente, ahí está. primero, a lo bien
viejo y ya creo que inoperante que son nuestras vialidades, además del mal estado en que están claro. La mayoría de las calles que ya dieron todo lo que tenían que dar. Y segundo, en que no se preparó a la par de que se estaban generando las generaciones de policías estatales, pues también se debió de capacitar o buscar la manera de capacitar a agentes que se dedicaran precisamente a la vialidad. Así es. No lo hay. Y ahí ahorita los que sufrimos esas políticas equivocadas o de falta de visión, los políticos que nos gobiernan, pues somos los ciudadanos. ¿Quién es más que los ciudadanos? Y se refleja no solamente en la cuestión de vialidad, se refleja inclusive en la cuestión de la inseguridad. Así es. A pesar de que hay tantos policías, que no estoy diciendo que tengan que cuidar a cada uno de los ciudadanos, a pesar de que hay una multimillonaria inversión en cámaras de video, en equipo de tecnología, en vehículos, en armamento, pues la delincuencia le sigue ganando. Le sigue ganando a la autoridad. Esa es la verdad. Entonces, ¿para qué más? ¿Cuántas motocicletas? ¿Cuántas patrullas? Habría que preguntarle a su secretario. ¿Qué cree que no los van a decir? Pues hay que... porque siempre salen. No lo podemos decir por cuestiones de seguridad. Dígame, por favor. Ajá. La ciudadanía lo quiere saber, pero no solamente saber cuántas hay, sino cuántas son las que utilizan. Realmente funcionan. Funcionan y si se aplican, ¿no? Y si están al servicio de los ciudadanos. O de los políticos. Ya que en la administración pasada los utilizaban hasta arriba conocidos ranchos y hasta de albañiles. Sí, no, hombre. Hay agentes que están al servicio de los gobernadores. Hay 3, 4, 5. No está mal. No, está mal. ¿Va a estar mal? No, es que no está mal, porque finalmente, pues, oígame, es el mandatario, debe tener cierta seguridad. Del exgobernador. Ah, bueno. No del gobernador. Ah, perdón, lo entendí mal. Pero es que es incongruente lo que usted me está diciendo. Porque si vivimos en el estado más seguro, ¿para qué quiere tantos guaruras? La misma gente lo dice. Bueno, tiene razón. Dice, bueno, si vivimos en el estado más seguro, ¿por qué tienen que haber cuatro camionetas Suburban? ¿Cuánto vale cada camioneta? Más del millón. Un millón, vamos a ponerle un millón. Si detrás del gobernador van cuatro camionetas Suburban, ¿cuántos millones van pasando ahí? Cuatro millones de pesos. No, cinco y la Ah, bueno, cinco y la del cuatro. Bueno, cuatro o cinco, no lo sé, pero de a millón. Y si usted le suma los salarios de los guaruras, del chofer, del secretario A, del secretario C, o sea, no olvídese. No sabe usted lo que está hablando, pero pues ya sabe, la seguridad para ellos sí, en el estado más seguro. Pero los ciudadanos estamos padeciendo por todo esto que la diputada señaló muy atinadamente de la delincuencia desatada en todos los niveles. Que así debería ser en el Congreso, en lugar de estarse peleando cuestiones personales y de partidos y partidos. Deben de salir a relucir este tipo de problemáticas que en realidad debe ser y dar soluciones. Fíjate, no solamente en el Congreso, porque lo hemos comentado en el programa en varias ocasiones y hay que retomarlo. Aquí es donde viene lo interesante también, porque usted sabe que hay los partidos políticos, algunos ya tienen sus días definidos para dar sus conferencias. ¿Así? Y no salen con cada babosada. ¿En serio? ¿Están comprados? Pues, comprados o están vendidos, no lo sé. Por ejemplo, ayer, el ejemplo, el PRD, que no está mal el Día de la Mujer y que no sé qué, y que, bueno, sí, pero y el resto de los temas que nos preocupan, que son los más, por decir así, prioritarios, son prioritarios para los ciudadanos, ¿esos no los ven? ¿O les tienen prohibido igual hablar del tema? ¿O los tienen callados? ¿Qué les pasa? ¿Y creen que los ciudadanos no se dan cuenta? Por eso, esos partidos tienen el nivel y la cantidad de militantes pues que se merecen, porque son muy pocos, pero bueno, allá ellos. Por eso siguen siendo comparsa de un sistema cada día más caduco, cada día mucho más devaluado y en el que los ciudadanos pues, no confían. Pero pues allá ustedes tienen la voz y el voto a la hora de ir a las urnas, así que no lo olviden. Pero bueno, no sé qué. ¿Listo? Listo. Vámonos con los operativos de ayer por la tarde. Lo que hemos venido comentando igual, que es más que necesario que estos operativos se estén aplicando constantemente, porque sí vimos, la verdad, y hay que decirlo, los taxistas, muchos taxistas cambiaron su forma de tratar a la gente, de atender a los ciudadanos. Cuando uno se sube, le ponen clima, ya son más atentos, más educados, más conscientes, serviciales. Pero el meollo del asunto es que con este relajo de que se fueron algunos a México para protestar contra Uber,
Y también con este asunto de que, pues ya sabe usted, te mataron a un taxista. La situación es que por las noches, y por ejemplo este fin de semana, no había taxis. Y por lo que veo, tampoco Uber, ya todos están en la cárcel, pues todos están en el corralón. Entonces, aquí los que seguimos bailando somos los ciudadanos, ¿no? Al final de cuentas. ¿Cómo? ¿Hay abejitas? Pues que pasen el número para llamarles. El líder de los abejitas dijo que iba a dar servicio, sí, ¿no? Sí, pero... Y gratis, eso había dicho. Oiga, pues hay que localizar a don José Luis Quintana, que nos pase su número, ¿no? Óigame. Digo, señor, porque sí, el fin de semana andamos buscando taxi y no había. Pero ¿por qué cree que están haciendo ahora operativos los del IED, los taxistas? Pero es a los porque taxistas. Porque ya acabaron con los Uber. Pues sí, y ahora hay que acabar con ellos. Pero también con... Bueno, hubo operativo ahí. No, pues sí, la ley está bien. La ley debe aplicar para todos, pero tienes que garantizar el servicio también, ¿no? Y bueno, de todos modos, vuelvo a repetir, nosotros somos los que quedamos bailando. Pero bueno, don Candelario Salomón... Puso a trabajar a los chamacos. Puso a trabajar a sus inspectores y ayer hubo operativo a eso de las 10 de la noche. 8. No, perdón, estoy leyendo otra cosa. 8 de la noche en la Avenida Concordia. Ahí está el operativo que realizaron, estaban verificando documentación, ya sabe usted, todo lo que son placas, tarjetones, todo que debe estar en orden. Condiciones mecánicas. Exacto. Exactamente. Y pues resulta que en el filtro de Concordia detuvieron a don Danilo Martín. Fíjese, en este operativo de Concordia detuvieron a dos taxis por falta de documentación. Precisamente Danilo Martín denunció acoso del director del Instituto del Transporte y de sus flamantes asesores, que dice que tiene ahí una banda de asesores. ¿Cómo? Que dice que asesoran. ¿En serio? Y que cobran muy bien. Pues vamos a escuchar lo que dijo Danilo Martín. Pues no sé, la verdad, ahorita el señor me paró, me levantaron una infracción hace 5 días, pero pues el señor hace 5 días me dijo que esto ya era personal del señor Candelario Salomón en contra mía. ¿Por qué? Porque yo le había metido un amparo federal por la retención de unas placas. Me quitaron mi licencia, mi tarjetón lo tienen retenido ellos, ahorita me están levantando otra infracción, que porque dicen que no puedo andar en sandalias, tengo lastimado un pie, de hecho tengo lastimado una uña. Estoy explicando al señor y no que procede. Esto ya es personal en contra mí ahorita, ¿no? Porque están viendo, si usted ve, está la infracción. Me meten una multa de 7,000 y cacho de pesos por no usar el tarjetón cuando ellos me retienen mi tarjetón. O sea, no se vale esto. ¿Ah? No se vale lo que están haciendo por el señor este. O sea, si ya es personal, o sea, no hay problema. O sea, que no confunda la labor. Me está dejando sin laborar ahorita el señor, ¿ah? Porque ya las multas de ellos son carísimas. Son carísimas nada más por no portar el tarjetón, son 7,000 y cacho de pesos y la licencia son 1,400, algo así. Ya me la está quitando, ahorita me está poniendo otra infracción ahorita. O sea, yo creo que no se vale, ¿no? Ahí está. Bueno, a don Danilo le habían retenido su tarjetón en otro operativo, tiene una multa y no la ha pagado, pero lo que sí es que tenía lastimado el pie. Eso sí, lo demás lo tendrá que arreglar ahí, pero él dice que es víctima de una persecución. Tan carísimos las multas en el ¿sí? instituto. Sí, sí, hay sí. Hay que ver de dónde sacar, licenciado. Pues sí, pero pues también para que entren al orden, ¿no? Sí, sí, cierto. ¿Digo? Ahí está, pues ahí está. Pues eso querían. Querían que la ley se aplique para todos por igual, está. No, que los Uber, que no sé qué, y está. Bien, se los dije. Está. Sigan confiando en sus bueno, no fueron los únicos, no fue el único operativo también en la avenida CTM. Ahí también aplicaron los del Instituto de Transporte otro operativo, revisando taxis, transporte urbano. Detuvieron a dos camiones, fíjese usted, dos camiones de transporte. Uno de ellos por falta de documentación completa. ¿El otro? ¿Por qué crees? Dice ¿por qué el... crees? ¿No? Ah, ya sé por qué. ¿Por qué? Lo de la gran mayoría. ¿Qué? ¿No sirven los camiones? ¿En mal estado? ¿En condición? ¿Solo uno? ¿Crees tú? No te creo. ¿Están ciegos estos o qué? No. Oh, la del pueblo. Eso sí se lo creo. La del pueblo. Sí, pásale, de bronca. Hay muchos inspectores que son cuatísimos. ¿Verdad? De los dueños de camiones. Y yo digo, si no los ven, ¿cómo no los van? Nada más vieron uno.
Bueno, pero... Si te paras en el mercado, y son muy contados los que están en buenas condiciones. Exactamente. Y son muy pocas las empresas, ¿eh? Son muy pocas las empresas. Es que son muy pocos. Los camioneros, más que los taxistas. Se ve que usted no se sube a los camiones. Claro que sí, ¿cómo no? No me grite, cálmese. ¿Qué pasa? Compórtese. Es cierto, porque anda en moto y hasta la graban. Recuerda que soy su jefe, ¿eh? No, está este asunto verdaderamente, porque ya hemos presentado, ha tenido que me regaña cada rato. Óyeme, no traen ventanas, algunos las banquetas, bueno, por fuera se ve que están muy dañados, y eso no es posible que no se den cuenta. Yo he visto, ¿no?, que los de la empresa Nueva Manera, son muchos los camiones de la empresa Nueva Manera, ¿mm?, los de la María, José María Morales, ajá, Pavón, ajá, que son a Muscán, que están dañados, ¿verdad? Sí. La gran mayoría, porque lo que es Alianza Moderna, pues están bien, la verdad. Igual los de China, ¿verdad?, que renovaron toda su Polvorín, que son Polvorín, masa. Igual. Le han metido ahí su inversión esta gente, y qué bueno que lo hagan. Y yo te iba a comentar algo más, pero se me fue el avión, el maldito alemán me anda traicionando ya. Pero bueno, ahí está. Ya le intimidaron, regañaron. Ya me regañó Farid, me sacó de... Tú, Farid, por cierto, aquí te tengo un mensajito bien chido. Ahorita vas a ver que te mandaron, chava. Ahorita vas a ver. Aquí en el Face. En el Facebook. Ahorita el te camaronera. Lo veo. Así. Ay, Dios mío. Tucu, 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 tucu. Cuando amanece. Tucu, 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 tucu. Te invite los camarones, ¿no? Óyeme, pues así el transporte, con muchos problemas. Ah, lo que iba a comentar era esto. No porque los esté defendiendo, pero hablo de todos. Porque obviamente las condiciones en que están esos camiones es producto también de la falta de mantenimiento. Así es. También es producto de que, pues ya ve usted, la gasolina cada vez más cara, las refacciones, y hay que sumarle otra cosa que es muy importante y que no hay que dejar de ver. Ayer lo comentaba Germán Ayala muy atinadamente, el pésimo estado en que están las calles. Así es. Inclusive, algunos de ellos le han metido dinero para echar tierra. Al bacheo. Pero esa gran cantidad de calles, por decirla, casi todas de la ciudad, que están verdaderamente llena de baches, pues obviamente por más que uno quiera cuidar su vehículo, le das en la torre. Si tú con tu vehículo, si tienes coche, imagínate esos camiones que circulan las 24 horas del día, entonces y la cantidad de personas que transportan, entonces es. También eso hay que tomarlo en cuenta, y lo digo no con el afán de defender, sino con el afán de que las autoridades tomen en cuenta esto. Tomen en cuenta y se pongan a chambear, se pongan a reparar eso que ya sabe usted cómo está. Pero ahí en la puerta de su casa. Cosa. ¿Qué? La inconsciencia de algunos ciudadanos. ¿Sí? Que rayan las banquetas. Eso también. Empiezan a estar incluso... Dañando los vehículos. Sí, dañan las interior. Mismas unidades, ¿no? Muy bien. Yo digo que es... Bueno. Imprudencia de muchos. Así es. Bueno, en la avenida CTM detuvieron, ya le digo, dos camiones. Uno por falta de documentación. Otro por mal estado. Y un taxi por falta de documentación. Ahí vienen los camiones, en qué condiciones están. De hecho, el de que está en malas condiciones es el de la ruta Minas, número 01 de la empresa Nueva Manera. Ahí está. Véalo. Está viendo su pantalla. A simple vista. También en la avenida Gobernadores por la Ría. Pero eso es otra cosa. Espérame, pero. Hoy hubo otro operativo. Este fue hoy por la mañana, ¿no? Sí, así es. Aquí en la avenida López Portillo. 10 de la mañana, 11 de la mañana. La avenida López Portillo, según... la altura de... ¿Sí? Conocida... ¿Qué? Escuela particular. Ajá. Ahí está, mire. Otro más. ¿Otro más? Otro más. Bueno, un taxista por no llevar la documentación completa. Ahí está. Hay problemas en la avenida Gobernador. Ya ve que por sí con esto de las obras y todo ese relajo, ahí por la ría, los semáforos no funcionaron y esto generó caos vial por la mañana. Así que tenga usted precaución al circular por ahí. No hay vialidad, chavo, ya lo dijiste tú. No, pero los de la PEP, lo voy a repetir. Tampoco, ellos ¿por qué no se...? Están lavando la camioneta de Dimitri. No estaban en el rancho. Ah, no, ya no, ¿verdad? Ya es otro. Ya ese es otro asunto. Ya no van al rancho a cuidar al jefe. Ya sabes. ¿Quién cuida al jefe? Sino que en el fraccionamiento donde vive el director de la policía preventiva hay robos. También, ¿verdad? No se acuerdan. No respetan a nadie. Ahí en el fraccionamiento San Francisco. Así es. Que vive en su buen departamento. El así señor es. Y todo. Hay robos ahí. Oye. Bueno, leo mensajes. Gracias a Oscar Montero por seguirnos. Gabriel González Mauri. Camaronera congeladora Zacatal. Buenas Rumba. Tardes, amigos de la barra. Carlos, el reporterito, la guapa licenciada Farid y mi heroína, gracias. La única que entrevista con garra al inútil gobernador virtual que tenemos porque solo promueve obras virtuales.
Virtualmente por otro lado, amigos, gracias por pasar mi anuncio sobre la calle 12 San Román. Gente que no es discapacitado son, pero esos sí son flojos para caminar y apartan su lugar, lo cual está mal, pero ojalá algún día cambie todo. Y observo que el Instituto Estatal del Transporte está revisando choferes del Frente Único. Bien, por otro lado, amigos, qué preocupante es el puente de Unidad. Se está cayendo. Preocupa, ojalá se haga antes de la época de elecciones. Atentamente, Samuel Carballo, son los mejores amigos. Gracias, amigo. Alex Díaz. Gobernador dijo que eso ya se va. Ay, pero eso lo vienen diciendo desde hace cuando falló. Desde que inició la administración. Desde Fernando Ortega. Ya quiere ser presidente. Sí, no termina. Silvia Hernández Polanco está viendo la barra. Pato Pereira, salud. Carlos Manuel García Pérez, que dejen trabajar a la gente. Fernando Balán Ayil, Fernanda. Guapo, arroba José. Ay, mi prima Fernanda. Es mi prima Fernanda Balán Ayil de Fernanda Mérida. Balán Ayil. Les vuelvo a repetir que la familia nos ve en vivo a diario. Primo. Desde primo. Ay, soltera. Es soltera. Está soltera. De las Méridas. Sí. Muy guapa, prima. Muy Mérida. Guapa, oye. Guapa sí. Las Ayil. Besos para ella. Ay, saludos a Carlos. ¿Qué? Ay, de todos. Morenas. Vamos a emparentar, guapo, mijo. Saludos. A partir de hoy es el preferido de este programa. Saludos a Carlos Enrique Martínez Estrella, también a Paulino Medina, pintor de los mejores que tenemos en Campeche. Vea usted sus obras de Paulino Medina, sígalas, las puede ver por el Face, busque a Paulino Medina, porque sus cuadros los vende a muy buen precio, muy hermosos, la verdad. Clemente Núñez, joder en grande. Carlos, joder en grande, dice. Eso fue lo que puso Clemente Núñez. Carlos, acuérdate que vienen los pibipollos y Navidad. Al gobierno les falta lana, así que a cuidarte. ¿Por qué motivos le sobran al gobierno para sacar dinero? On Tap Torres Alpuche, Carlitos, con todo respeto, no son baches, es para hornear los pibipollos. Creo que las autoridades eso piensan, hablan de billones de pesos, pero las calles están pésimas. Cuánta razón, ¿verdad? La verdad. Danza de millones, entregamos y seguimos peor. Evelyn Pedraza, muy buen programa. Carlos, gracias, Enrique Martínez Estrella. Saludos a todos mis compañeros de la planta de Lerma. Saludos para toda tu banda. Ontat Torres Alpuche, el gobernador, las autoridades, en lugar de componer y romper y luego componer las calles del centro, que compongan las de las colonias que están horribles. Es la verdad. ¿Dónde empezaron? Ah, pero es que acuérdese que todos los invitados nada más caminan por el centro, por el malecón, hasta creen. Tiene que estar bien el centro histórico. Esa es la respuesta. Ojalá que cuando vuelva a venir, el presidente de la República, ojalá que los lleven a suburban por allá de siglo XXI, Concordia. Para... Ese mi primito es un soñador, ¿verdad? Por eso lo quiero, es un soñador. Es que... ¡Qué primo! El primo. Mi primito. Es un soñador. Mi primititito. Pues es que... Nunca los van a llevar por allá, chavo. ¿Por qué crees que están? ¿Por qué crees que compusieron? Es que así dice mi hijo. Compusieron, se me pegan muchas cosas que él dice. Compusieron la Avenida Resurgimiento. Porque por allá baja el gobierno. Es el paso. ¿Por qué crees que todo esto, lo que tiene que ver aquí, en toda la Avenida López Portillo, también tiene que estar bien? Todo el recorrido. Nada más cuando... Es donde pasan... Solamente cuando vienen autoridades... Velo. Yo voy al corte porque se van a matar los anunciantes. Véanlo si no es cierto. ¿Por dónde llegan los invitados? Por el aeropuerto. La pista está bien. Se bajan, se suben a sus lujosas Suburbans. Salen por toda la López Portillo. Diría mi mamá, ni a jodida... Se meten por la Avenida Central o por la Héroe de Nacosari. Niña jodida. De López Portillo, pasan por la universidad. Por eso repararon esa parte del cementerio hasta llegar al malecón. Claro. A la Avenida Resurgimiento. Así, planito. Sus letreros. Precioso. Sus topes así. Si de casualidad suben a Lomas del Castillo, también lo están dejando precioso. Ya así mañana que, no exigen. Que parezca alfombra. Si los pasean por la escénica, como alfombra. Ya está compuesta la escénica. Ya llegan, no hay árboles. Llegan a Lomas del Castillo. Todo bonito. Bajan, si se van a un evento, agarran malecón. Todo bonito. Llegan al centro de convenciones. Todo precioso. Todo me parece bonito. Todo precioso. Hay que presumir a Campeche, ¿verdad? Hay que presumirlo.
Pues es el Campeche que nos merecemos. Que ellos presumen. ¿Dónde vivimos los demás? ¿Cómo están sus calles? ¿Cómo está su colonia? ¿Cómo está su fraccionamiento? Madre. ¿Sabes? Se lo dejo de tarea. Óigame. Yo se lo dejo de tarea porque es lo que, perdón, es la realidad. ¿Les molesta que lo digamos? ¿Sí o no es la verdad? Pues sí. Claro que sí. Y si hablamos de otros temas, como la inseguridad, pues ellos ven otra cosa. Porque pasa lo mismo con que con esto de llegar por el aeropuerto. O sea, ellos viven seguros, con vigilancia, con vehículos, con todo. Viajan en avión, en helicóptero. Ya para ir a Tenabo, no se van ni en camionetas, en Suburban. Helicóptero, papá, con cargo a los campechanos. Y usted, padecen con robos, asaltos, pandillerismo, venta clandestina de alcohol, falta de empleo. Incremento de todo. Ustedes así lo quisieron. Voy a corte. Regreso en un momentito más. Restaurante Chacpel, la mejor comida tradicional y de mariscos en todo Campeche. La más alta frescura y calidad de la región, donde podrás degustar deliciosos platillos de camarones, langostas, pulpo y una gran variedad de pescados con un toque sin igual de nuestro chef. Sin faltar los mejores licores y vinos de la casa. Estamos cerca de ti en Avenida Lázaro Cárdenas número 8, entre calle Marte y Niebla, frente al Parque Chimbal. Nuestros clientes y amigos nos han identificado por más de 20 años como la mejor cocina de Campeche. Somos una verdadera tradición. Restaurante Chacpel. Dipral, más limpio, más saludable. Te ofrece la gama más grande de productos para la higiene y mantenimiento de tu hogar, institución o industria. Somos fabricantes. Ofrecemos mayoreo y menudeo. Visita nuestras dos sucursales ubicadas en Avenida Colosio y la Colonia El Guanal. Pedidos al 81-503-65 o 981-15-427-62 o en Facebook, Dipral, más limpio, más saludable. Memex, uniformes y bordados. Confección de uniformes escolares y ejecutivos. Bordados de alta calidad. Uniformes deportivos, gorras, vinil textil, serigrafía. Somos fabricantes. Avenida Gobernadores número 344. Informes al 981-14-48413. Memex. Serviplus García, Ingeniería Sanitaria. Expertos en limpiezas de fosas sépticas, sumideros, caños, pozos y drenaje. Presupuesto sin compromiso a los teléfonos 981-816-4407. Nos ubicamos en Avenida Jaina, Manzana 37, Lote 20, Unidad y Trabajo Planchac, enfrente de Avenida Presidente. Serviplus García, Ingeniería Sanitaria.
Bravo. Bien, ya regresamos a la barra. Continuamos con información. Farideh Lara. Buenas tardes. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien. ¿Qué onda con usted y su vida loca? Mi vida loca, ¿qué le daba? ¿Cómo está? Muy bien, tranquila, el día de hoy. ¿Está relajada? Relajada. ¿No viene hoy con la espada desenvainada? Vi que bajó así la mirada y como que reflexionó y dijo, ¿cómo es? Dame paciencia, señor. Hoy sí. Es que no puede quedarse uno callado con tanta con cosa tantas que ve, de verdad. Injusticias. Por cierto, felicidades a nuestra compañera Madaí. Sí, cierto. Qué mala onda, Cátedra de las Mañanitas. Sí, cierto. Nuestra compañera Madaí Mendoza cumple hoy cumplió 24 añitos. ¡Oh! A la quemaste, no quería que lo dijeran. Bueno, ya. Estás joven todavía, muchacha. Estás joven, así es. Te falta mucho por vivir. Felicidades a Madaí. Igual que a mí. Sí. La verdad. Mucho. Óyeme, ahí llegaron mensajes, ¿no? Sí. ¿Tienes mensajes por allá? ¿Puedo leer los Facebook, licenciado Sosa? No. ¿Todavía? Leemos los de aquí, los del... Sí, por favor. Échale, le doy chance. ¿En dónde se quedó? Josefa González. A ver, ¿qué pasó? Saludos a todos. Ajá. Ponta Torres al Puche. Ah, eso ya lo había leído, ¿verdad, Janet? No, ese no. Carlitos es on tape, aquí estoy. ¿Qué estás leyendo? Onda bebé, aquí estoy. Ah, bueno, por lo que dice. Onda. Luego no quiere que le digan que usted de veras. Ah, pero yo soy hermano, la río Janet también. Janet Low López. Sí, que los pobres se los lleve la chingada. Pues sí. Alfredo Novelo Ramos. Alidos de Ciudad de México, familia Olvera, Novelo. Bueno, felicidades por su informativo. Porque los campechanos que vivimos aquí, saludos desde la Ciudad de México. Para que vean que luego dicen que nada más nuestra audiencia de menos de 60, unos 40, unos 20, 40 y 20. Pues dice saludos hasta Ciudad de México. Así es. Dani Antonio Cruz, saludos en su programa llamada ahí, que hoy cumple años. Tranquilo, Dani, ya lo sabíamos, sé que eres su fan número uno. Ajá. Dani, se me hace que quiere con mal. ¿Es tu primo, mami? Es su primo. ¿Es tu amigo? ¿Con o sin? ¿Con derecho? Ontap Torres Alpucho, el gobernador o las autoridades, en lugar de componer y romper y luego componer las calles del centro, que compongan las de las colonias que están horribles. Freddy Cruz López, saludos también, que nos está viendo. Bueno. Pues es para los pibis, ¿no? Creo que por eso lo están diciendo. Es lo que está diciendo la gente, es para los pibis, ¿no? Así lo hace, ya lleva como 3 años que dejan los huecos, pues para que uno pueda enterrar a sus pibis. Exactamente. Supongo yo que es. ¿Le hablan los pibis o todavía? Ahí va. Los pibis que nos llegaron a la fanpage de la barra. Ulises Toledo Arteaga, no solo en las colonias hay deficiencia de alumbrado público, sino igual en gran parte del malecón, donde las familias campechanas acuden a realizar actividad física y a convivir con sus seres queridos. Vergonzoso ver el malecón así. Esto fue el día lunes. ¡Está a oscuras! ¿Pero cómo? ¿En serio no había luz? Ahí está, mira la altura de la bandera. Bueno, pues eso nos lo mandó Ulises Toledo Arteaga. Otro más, Eduardo Cuevas. Buen día, el motivo del mensaje es para hacer algo al respecto con este terreno baldío. Se encuentra enfrente de la verbena de Fidel Velázquez, o sea, del lugar para que se ubiquen los del ayuntamiento, ya que es un verdadero peligro de los habitantes de los alrededores y personas que circulan por el parque. Solo causa criadero de insectos, ratas y ese escondite de ladrones, lo cual últimamente se ha incrementado los robos a casa habitación a sus alrededores de este. Normalmente suelen romper el alumbrado público para cometer sus fechorías. ¿Ya viste esto? Terrible. Pues sí está en varios lugares, ¿no? Pero ya ves lo que está diciendo este ciudadano. Los mismos delincuentes rompen las lámparas para que puedan estar a oscuras y cometer sus atracos. ¿Y la policía? Pues bien, gracias. ¿Y los rondines de vigilancia? Bien, gracias, licenciada. Luego se enojan que uno se los diga, pues por sí. No se encabronan, pero ¿y uno qué culpa tiene? Ahí están mensajes de los ciudadanos. Hartos de esta situación. Ahora resulta que hasta hacen su ambiente para poder asaltar, pues, ¿no? Sí, ¿qué más puedes pensar? Liga de las Flores me dice: hola, buenas tardes, amigos de la barra. A ver si ustedes pueden atenderme con una denuncia hacia el ayuntamiento. Vivo en el fraccionamiento Ramón Espino, la calle 2, entre 3 y 5. Sobre esta calle 2 hay mucha fuga de agua, todo el día hay mucha agua, ya hasta baches, y la calle 5 está toda rota que ni se puede circular. Está muy fea la calle. Ojalá me atiendan rápido. Aquí los vecinos ya estamos cansados de tanta agua que hasta Verdín tiene.
Ese escurrimiento de agua llega hasta la calle 9, entre la calle 7 y 9, aún está más feo. Espero me respondan 981-13-600-37. Gracias, Lidia, con mucho gusto lo mandamos a checar. Rosalba Angélica Cruz, ¿y quién autorizó que Chichán y familia regresen a la concha acústica? ¿Nadie por encima de la ley? ¿Los ve excomulgar San Alito de Peña? No quieren a Campeche. San Alito de Peña. ¿Cómo que regrese Chichán a la concha acústica? ¿De qué trata eso? No sé, ahí sí no sé. ¿Es el puesto? ¿Es del señor Chichán? Pues no sé, hay que preguntarle a don Carlos, a ver si es cierto que es de él. A ver, es el único Twitter. El Twitter que nos llegó es de Rafael Sabana Minaya. Y dice, y esto pasa cuando se le permite invadir banquetas o vía pública a funcionarias municipales. Ahora todos lo hacen. Ay, Vianey, dice, pues me imagino que se refiere a la directora de Desarrollo Urbano, ¿no? Pues ahí está, otro que invade. El mal ejemplo lo ponen las autoridades. Bueno. Mensaje más, Jorge Serra, o Serra Zapito. Saludos a él, Jorge Cambrán, desde Mérida, Yucatán. Muy bien, saludos. Besos a todos los besos que nos ven también a Roberto Mérida, Oropesa y a Luisa Mandujano Camaño, que se sumaron al programa. Trabajadores de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el día de hoy hicieron un paro de labores, se manifestaron de esta manera en contra de la delegada Rocío Abreu Artiñano y también de otros funcionarios porque incurren en malos tratos y violación a las condiciones generales de trabajo. Este plantón inició a las 10 de la mañana. Esto fue lo que dijo Lisbeth González Zumárraga, secretaria general de este sindicato. Compañeros piden la destitución de tanto de la licenciada Rocío Abreu, que es la delegada, como el del contador Mario Cuevas Fernández, que es el jefe de recursos humanos y financieros. ¿Por qué? Porque han infringido en varias veces en contra de los compañeros en malos tratos, en las condiciones que se mantiene de las cuestiones necesarias básicas para los trabajadores, que son los baños, los mantienen sucios, no los abastecen en papel sanitario. Aparte, en cuestiones ya administrativas, el señor Mario Cuevas se aboca más a los trabajos contables que administrativos, los cuales ahorita, por ejemplo, tenemos el pendiente que nos pague un estímulo que queda de estímulo de productividad anual de 7,300 pesos, el cual debería haberse pagado desde agosto y hasta la fecha todavía no lo han pagado. Nosotros le comunicamos al contador, porque primero nos dieron fecha 25 de octubre, 7 de octubre, 17 de octubre. Y le dijimos que si por el día de ayer lunes no se finiquitaba, nosotros íbamos a tomar instalaciones. De los malos tratos, desde que entró la delegada, es más, nos puso en las escaleras una cadena que para que no subiera gente ajena. Lo cual nosotros, como pertenecemos a las comisiones mixtas, le dijimos que era una barrera y que era peligroso para que estuvieran los trabajadores. Lo quitó en el tiempo que ella quiso. Después unos compañeros subieron al Face donde estaban en malas condiciones los baños y tomó represalias contra ellos. De hecho, una era como su secretaria técnica y por las molestias la cambió al administrativo sin tomarle parecer, sin nada, y sin tomar en cuenta también al sindicato, ¿no? Y más bien también por eso, porque también para poder cambiar a un compañero de base tiene que llamar al sindicato. Y ella nada más, porque ella quiso, los cambia. Entonces nosotros también estamos pidiendo respeto por el sindicato. Por el vemos momento, que hoy tienen cerradas las instalaciones. Sí, estamos de manos caídas, aquí vamos a estar esperando a dialogar con la delegada y con el señor Mario Cuevas. Si hoy no se apersonan ellos, nosotros mañana hacemos el llamado para todos los compañeros de Conagua, Conafor, Profepa, para que estén aquí con nosotros y hasta que ellos se apersonen. Si no, avanzaremos escritos a nivel nacional para que nos hagan caso. Hoy nada más estamos lo de la delegación, que somos 43 personas. Bueno, pues estos son los trabajadores, dicen que van a hacer manifestaciones en otras dependencias, también el gobierno federal, son parte de este sector, porque pues ya están cansados de las dejaciones de Rocío Abreu Artiñano. Esto sumado al problema que tiene con el exdelegado de apellido Pérez, usted recordará, esta situación que también ya se convirtió en un escándalo. Pero bueno, hasta ahí con esto del plantón en la Semarnat. ¿Qué más, Faride?
Bueno, y pues también a oscuras la avenida Héroe de Nacozari del aeropuerto a la avenida Aviación. Vea usted sin alumbrado público. Este es lo que llamó nuestro compañero Alfredo Arteaga, vea usted. Y de ahí también nos vamos con vecinos, denuncian dos terrenos baldíos en el andador Gardenia, entre calle del Tanque y calle Orquídea de la colonia Jardines. Están completamente en la oscuridad. Tenemos una entrevista a los vecinos, escuche usted. Está abandonado, tiene como 7, 8 años. Nada más han venido a verlo, a limpiarlo, pero siempre ha crecido la hierba así. De ahí salen culebras, se meten los animales allá. Y a veces apesta podrido. Y ahí como ya, la raíz ya rompió hasta la raíz de mi lámina, toda la mata ya cayó para allá. La señora en dos ocasiones estamos diciendo que la venga a limpiar, o si no, que lo vendan, porque en realidad pues nos estorba a nosotros acá. ¿Sabe usted de quién son esos predios? Pues a mí la verdad no sé cómo se llama la dueña, pero la señora trabajaba en el seguro. Yo creo que ya es jubilada. Óigame, hay muchos niños por acá, por lo que podemos pues ver, sí, ¿no? Pues sí, aquí juegan los niños, salen a jugar, y aparte la luz, que no nos ayuda mucho. ¿No tienen alumbrado acá? No hay alumbrado público ahorita, todos están así. Ayer les llevé un poquito acá porque ya estaba la hierba. Esto, mire, así se encuentra. Sí, todo. He estado limpiando aquí por los bichos para que no salgan las culebras. He estado quemando toda la basura que he podido limpiar acá. Pero todo el tiempo así está. Todo el tiempo. Ya todo sucio, lleno de hierba. Y obviamente usted vive aquí al lado. Igual lado, claro. Es peligroso. Es peligroso por los animales que nos han metido culebras. De verdad, todavía antier limpiando allá una culebrita adentro de la casa. ¿De dónde salió la culebra? Aquí, de tener el nido. Mientras los tengo niños chicos que andan en el piso. Dígale que usted es la que limpia. Sí, la que limpio acá, porque si no todo está resucio, estaba lleno de hierba. Quema un poco de hierba. Quema un poco de hierba para que se chamusque lo de allá, porque si no todo sale para acá. Vea la ventana también, está saliendo la hierba. Todo para arriba, el techo se está lleno. Todo está feo. En realidad, sí, lo deben de vender porque hay gente que le hace falta. Y no este tiene patio dónde vivir. Da a la otra calle, igual dígalo. No. Sí, este patio da a otro que pueden brincar bandidos y meterse y perjudicar a los vecinos de acá en el andador. Y hay muchos niños, tan chicos los niñitos. Vea cuántos niños. Está abandonado. Pues bueno, está el llamado, obviamente, ahí al diputado Literas, que hoy me dio un poco, pues no risa, ¿verdad? Porque está bien, cada quien puede hacer lo que se le pegue la gana, pero subió ahí a la tribuna a hablar sobre la cuestión alimenticia y lo que hace su programa de televisión. Yo creo que le doy una propuesta, diputado, igual y se pone a hacer su programa de televisión en las colonias y así de paso pues resuelve las cuestiones como esta, ¿no? Que están presentando los vecinos. Eso sí sería una muy buena propuesta. Lleve sus cámaras de televisión para allá, para que los vecinos pues ahí pasen las tomas y todo eso, y aproveche a hacer su programa, ¿no? Digo, y así mata a dos pájaros de un tiro, si no está mal, nada más que no manchen. Tres pájaros de un tiro, así es. Como claro. Da consultas, hace su programa y que la gente se exprese por medio de su programa, que lo haga, ¿verdad? Claro, es una propuesta, porque quien critique y no proponga... No quiere Campeche. No quiere que... Entonces quiero Campeche, quiero los diputados, pónganse a trabajar. Óigame, pero además, sí, hay prioridades, ¿no? Más cuando te pagan. Creo que no, esto no les queda claro a los diputados, no, para nada, sobre todo a los de elección popular. Bueno, en este caso ya ve que él pero de todas maneras, está supliendo un cargo de elección popular. Sí. Y si tienes aspiraciones, pues ponte a trabajar como si, y si ahorita a ver también el caso del diputado Pablo Angulo también, que ya tiene como cuatro, ¿qué? Es dirigente de cuatro cuestiones en Ernesto Castillo, pero en sus distritos. Freddy Martínez también. Pero Freddy fue plurinominal. Pero, a ver. Está bien que se ponga a legislar y allá chambear. A ver, espérate. Puede ser plurinominado de mayoría. ¿Le pagan o no? Claro. ¿De dónde viene la lana? De los ciudadanos. ¿Ah, entonces? Sí, pero... ¿Dónde venga usted con claro, esto, por favor? Claro, ok. A ver, se calma. De veras, sí, todo le parece mal. Ay, no me parece mal. Lo que estoy haciendo es aclarando, sí, licenciada. Sí, no se me altere. Está usted en lo correcto. Bájale a sus tamales. ¿Qué pasó? Los que me comí, ¿no? Está bien gordita, dice. No, gordita. Hermosa. No, estoy gorda y buena.
Gordi, güey. O sea, aclaro. Gordi, güey. Si no lo dice usted. Ah, bueno, ¿qué me decía? Síguele, síguele, síguele. Bueno, estamos a seriedad, por favor, muchachos, cálmense. Pero si estamos hablando por seriedad. Es que a lo que me refiero es eso. ¿Eh? Ok, es diputado plurinominal, uh-huh. Tiene que legislar, tiene que chambear, pero no es lo mismo los que tienen la responsabilidad de los que fueron por un voto. Y sobre todo cuando quieres aspirar a otro cargo. ¿Me entiendes? No puedes descuidar la confianza que el pueblo te dio, aunque parezca que uno se los diga como cuchillito, pero no es así. Es que para mí, y lo digo con toda seriedad, la responsabilidad es aún mayor para los plurinominales, precisamente porque no tienen bajo su cargo un distrito. Entonces, ellos tienen que gobernar para todos, pero además, lo repito, sea plurinominal o sean de mayoría, les pagamos los ciudadanos. Claro. Y su deber es hacer leyes y atender a los ciudadanos. Para eso se les paga. Y si no lo hace, y en lugar de eso, se pone a hacer programitas, pues que mejor se dedica a sus programitas el doctor Literas, que si el señor Angulo prefiere estar en su partido, en el frente, no sé qué, de qué cosa, de jóvenes, pues que se vaya y que le deje el espacio a otro ciudadano que le pueda dedicar el tiempo completo a hacer su labor legislativa. Si de por sí se suben a la tribuna y dicen una sarta de barbaridades, no saben ni leer lo que les dan, y todavía, aún más, les dan otro cargo. ¿Pero dónde vamos a parar? Hay diputados que tienen dos, tres chambas y no hacen una bien. Entonces, digo, ¿qué? ¿No hay más gente en torno, allá en el PRI, que pueda servirle a su partido y a los ciudadanos? Son muy pocos los que hay que tienen confianza en ellos, ¿o qué pasa? Pero si para acabarla de amolar ponen los suplentes y los suplentes, que luego es que no entiendo. Sí, todavía que pasan peripecias, que tienen ganas de llegar, que lucharon, que se esforzaron, que lo cacarearon, por ejemplo, como en el caso de Literas, todavía no llega. Se sienta y no hace nada. No estoy de acuerdo. Moción de orden, como dirían en el Congreso. No es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque no es él. ¿Qué hizo? De que lo luchó, lo trabajó. Ay, no me refiero a lo luchó, lo trabajó. A lo que me refiero es que lo cacareó, o sea, estaba con que yo quiero porque voy a hacer. Pero es diferente. No estoy diciendo que haya trabajado. A ver. No me quedo confundido. No te estoy. Oye, al contrario, te quiero aclarar las cosas. De que quiere. No solamente él, como mil que quieren ser diputados. Todos quieren ser diputados. Pero de que se la merezcan, eso es otra cosa, o que hayan trabajado. Si bien hay que reconocer que el doctor Manuel Ortega es un buen médico, homeópata, es una buena persona, yo lo conozco, me llevo con él, me cae muy bien, es muy diferente decir que se ganó el cargo. Hizo campaña para presidente municipal y hasta ahí se quedó, pero para diputado no, hizo campaña. Se alió, dejó su partido en el que estaba, que era Nueva Alianza, para irse al Verde Ecologista y ahí entrar como suplente. Entonces, discúlpame, ¿quién hizo campaña? Ahí sí, fue Cristian. ¿O no hizo campaña? ¿Qué quieres? Estamos trabajando. Está fregando. Él sí hizo campaña, pero don Manuel Ortega, y luego el que sale beneficiado con la circunstancia política que se da de que llega Alejandro y pone a su sobrino en CEDESOL porque lo puso. No hay otra interpretación. Este muchacho no, ni acabó la prepa, pero es delegado de CEDESOL. Entonces, el que sale beneficiado es Ortega Literas. Sí, no terminó la prepa. Tengo que investigar eso. Ay, si yo le contara que hay historia. Lo voy a investigar, lo prometo. Pero bueno, ya. Ya no estamos desviando el tema. Este entonces, no es debate, es nada más aclararlo, ¿no? Sí, yo creo que hay mucho más gente, le vuelvo a repetir, y creo que hay gente en el Partido Revolucionario Institucional que bien podría ocupar esos cargos. Ahora hay una explicación lógica a todo esto. El gobernador está poniendo, desde que empezó, a la gente de su confianza en los cargos. Es algo normal, federales, estatales, en esas organizaciones de su partido, los está poniendo. ¿Por qué? Porque son los que van a cuidar precisamente pues las estrategias que él vaya a desempeñar de aquí al próximo proceso electoral en el 2018 y después en la próxima elección. Así entonces, es. Todo tiene una lógica. Lo que tenemos que ver es verlo de esa manera y que no quieran venir a que no, yo sí puedo con dos, tres chambas, porque así puedo. ¿Dónde están los resultados?
Don Manuel Ortega, que vaya, ¿a qué colonia? ¿De qué colonia? Jardines. ¿Cómo? A Jardines, ahí lo están esperando, que lleve su programa, como bien dice Farid, y que atienda a gente. A ver, si no le van a mentar hasta su 10 de mayo por no ir a ver a su distrito y ir a recorrerlo y hacer las gestiones que están pidiendo los ciudadanos. Ahí se lo dejamos. Yo creo que ese va a ser el gran error de esta administración, ¿no? El hecho de poner en ciertos cargos para cuidar la elección, se está descuidando completamente a los ciudadanos, se está descuidando completamente a Campeche. Entonces yo no sé, a cada rato que quiero a Campeche y que la fregada y media, y no se ponen a hacer lo que tienen que hacer. Pero bueno, así son las cosas hasta que nosotros los ciudadanos querramos y ya. Moción de orden. Bueno, vámonos con... Espérate, nos faltaba algo más ahorita. Vamos a entrar a lo mero bueno. Ahorita viene el Congreso del Estado y todo lo que dijo la diputada Leo Caña, que estuvo buenísimo. Pero vivimos en el Estado más seguro del país. Usted no se preocupe, la diputada coincidió con nosotros, es la única, bueno, la única que públicamente lo dice. Todos los demás, calladitos, se ven más bonitos. Ahorita que regresemos del corte. Restaurante Chacpel, la mejor comida tradicional y de mariscos en todo Campeche. La más alta frescura y calidad de la región, donde podrás degustar deliciosos platillos de camarones, langostas, pulpo y una gran variedad de pescados con un toque sin igual de nuestro chef. Sin faltar los mejores licores y vinos de la casa. Estamos cerca de ti en Avenida Lázaro Cárdenas número 8, entre calle Marte y Niebla, frente al Parque Chimbal. Nuestros clientes y amigos nos han identificado por más de 20 años como la mejor cocina de Campeche. Somos una verdadera tradición. Restaurante Chacpel. Dipral, más limpio, más saludable, te ofrece la gama más grande de productos para la higiene y mantenimiento de tu hogar, institución o industria. Somos fabricantes, ofrecemos mayoreo y menudeo. Visita nuestras dos sucursales ubicadas en Avenida Colosio y la Colonia El Guanal. Pedidos al 81-503-65 o 981-15-427-62 o en Facebook, Dipral, más limpio, más saludable. Memex, uniformes y bordados. Confección de uniformes escolares y ejecutivos, bordados de alta calidad, uniformes deportivos, gorras, vinil textil, serigrafía, somos fabricantes. Avenida Gobernadores número 344. Informes al 981-14-48413. Memex. Serviplus García, ingeniería sanitaria. Expertos en limpiezas de fosas sépticas, sumideros, caños, pozos y drenaje. Presupuesto sin compromiso a los teléfonos 981-816-4407. Nos ubicamos en Avenida Jaina, Manzana 37, Lote 20, Unidad y Trabajo Planchac, enfrente de Avenida Presidente. Serviplus García, ingeniería sanitaria.
Muy bien, ya regresamos a la barra. Leo mensajes. Saludos a Freddy Cruz López, que nos está viendo. También a Clary Casanova. Saludos desde el municipio vecino de Ciudad del Carmen. Saludos también a Luis Alberto Q. Flores, que nos dice, pluri o no pluri, tienen que trabajar. Pues sí, tienen que trabajar. Saludos a Marco Mejía Medina, a Raúl Eduardo Ayil Esparza, saludos de parte de la familia Ayil, excelente programa. Saludo a Karin Gilabert Viades, que también nos está viendo, un saludo para ella. Mago García, saludos, nos dice, gracias por seguirnos. Vamos ahora sí a la sesión del Congreso del Estado. Se puso interesante, ¿no, Maride? Así es, pues el día de hoy en la sesión del Congreso del Estado, como ya saben, pues se dio lectura de iniciativas de ley, de decreto o acuerdo. La primera iniciativa de ley fue la iniciativa de ley orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, promovida por el Pleno de este Tribunal, que ya les habíamos pasado antes, ya la habían presentado. También se dio lectura al punto de acuerdo para declarar el 8 de octubre de cada año como el Día del Educador Físico en el Estado de Campeche, promovido por José Guadalupe Guzmánchi y Elia Ocaña Hernández del Partido Nueva Alianza. Y por último, el punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de la Administración Pública del Estado de Campeche, instruye a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad de San Francisco de Campeche, un acuerdo de cooperación que otorgue facultades de recepción a la H Junta Especial de la número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, promovida por el diputado Luis Ramón Peralta May del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Y bueno, ya en asuntos generales, la primera intervención del, bueno, hubieron 5 intervenciones, dentro de las más importantes, la intervención de Eliseo Fernández Montúfar, que habló sobre los gobernadores corruptos de Veracruz y Sonora, que se les juzgue con todo el peso de la ley. Escuche usted. En México se viven nuevos tiempos. Desde el legislativo se avanza en la construcción y diseño de instrumentos que permitan el control de la legalidad en el desempeño de los servidores y funcionarios públicos y de todos aquellos en los que el ciudadano ha depositado su confianza respaldándolos con su voto. Casos como los de los exgobernadores de Veracruz y de Sonora, que son el centro de atención por el manejo poco transparente y con un dejo de corrupción que hicieron durante su periodo y de su gobierno, lo lamentamos. Por lo que toca a Guillermo Padres Elías, el gobernador de Sonora, quien lamentablemente ganó las elecciones en 2009 con el apoyo de nuestro partido, y ahí radica lo lamentable, hay que mencionar que aunque Acción Nacional le haya brindado la oportunidad para ser postulado como su candidato, no significa que en el PAN estemos de acuerdo con los malos manejos que pudiera haber cometido. Y por ello estamos a favor de que la ley se aplique y se le juzgue conforme a derecho y pague lo que tenga que pagar. Por sus actuaciones no refleja en lo más mínimo nuestra doctrina partidista. Estoy seguro de que en todas las fuerzas políticas pueden existir buenos y malos gobernantes. Lo lamentable sería respaldarlos en sus ilegalidades. Y en Acción Nacional es una premisa de que todo aquel que viole la ley o haga mal uso de los recursos
sea sometido al escrutinio público y caiga el peso de la ley. En materia de anticorrupción, ni un paso atrás. Ya estamos cansados de escuchar hablar de corrupción y malos manejos sin que se actúe. Y por ello, este Poder Legislativo, trabajando en la propuesta del Ejecutivo, ha dado los pasos rumbo a la construcción del escenario que permita contar con autoridades transparentes y sin ninguna protección. Y lo demostramos con la aprobación de la Ley de Transparencia y la eliminación del Fuero Constitucional. Pues bueno, ya lo escucharon ustedes, ahí pide que caiga todo el peso de la ley al exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padres, que el día, hasta el día de hoy pues ya está prófugo. Y Javier Duarte, priista, obviamente, que también ya se fugaron, así que a ver dónde los encuentran, ¿no? Pero bueno, también en la intervención en asuntos generales subió la diputada Delia Ocaña Elia Ocaña Hernández de Nueva Alianza, quien creo que vio el programa y ya se robó mi propuesta de la activación de las casetas, porque pide exhorta al gobernador del estado y a todos los presidentes municipales que se dejen de hacer guajes y que activen las casetas policíacas, que como ya le hemos mencionado en otras ocasiones y le hemos pasado las imágenes aquí en este programa, sirven para resguardar malvivientes, para resguardar la delincuencia, están en el completo abandono, pues la diputada subió a la tribuna y escuche usted el exhorto que les hizo a las autoridades. Traemos ante esta soberanía una propuesta de punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Estatal y los 11 honorables ayuntamientos para activar los módulos de policía, equipando y dotando de patrullas y elementos policiales suficientes para garantizar el orden, la tranquilidad y la paz social en todo el territorio campechano, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. Los habitantes de las comunidades rurales, de las poblaciones, juntas y municipios en toda la geografía estatal, de ciudades densamente pobladas como San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen, requieren contar con seguridad y tranquilidad. Compete a los cuerpos de policía garantizar el orden y la paz social. Los parques, mercados, instalaciones deportivas, centros públicos de recreación y diversión, calles, avenidas y vías de comunicación, hospitales, escuelas y universidades deben contar con vigilancia policíaca permanente las 24 horas del día. La representación legislativa del Partido Nueva Alianza considera que todos los domicilios particulares y las propiedades y bienes de los campechanos deben de estar con disponibilidad de atención y respuesta rápida de la policía a la demanda ciudadana de protección ante la presencia de la delincuencia. El Ejecutivo Estatal y los 11 honorables ayuntamientos deben impulsar protocolos para agilizar el servicio de la policía, en especial en su tiempo de respuesta, y para acercar la vigilancia a colonias y barrios peligrosos, en donde se deben activar los módulos de policía, en las comunidades y barrios donde ya existen. De igual manera, en forma paralela, revisar y realizar estudios de áreas de alto riesgo delictivo para establecer nuevos módulos, dándoles suficientes patrullas y elementos policiales. A manera de argumentación, presentaremos hechos de sobra conocidos por la ciudadanía que llenan las secciones policiales de los periódicos locales y regionales, donde se expresa riesgos de asalto con arma de fuego, motociclistas y automovilistas que circulan alcoholizados y a velocidad exagerada. Se suscitan peleas, verdaderas batallas campales entre vecinos, donde hombres y mujeres se golpean entre sí con violencia, rompiendo la paz y tranquilidad del vecindario, y la policía brilla por su ausencia. Se presentan casos de presuntos vendedores de drogas al amparo de la ausencia de la vigilancia policial.
Ocurren robos y asaltos con armas blancas. Existe pandillerismo y grafiteros quienes ofenden a mujeres y niños, adolescentes y dañan las propiedades privadas y los edificios públicos. Hoy, en los 11 municipios del estado y en las familias se genera temor e incertidumbre. Se ha suscitado un incremento de delitos en las colonias periféricas. La sociedad en general está indefensa y en riesgo a plena luz del día. Se realizan el saqueo de viviendas y vehículos. Los jóvenes solitarios son extorsionados por pandilleros y delincuentes, robándoles su celular, su dinero, sus tablets y computadoras. Se suscitan atropellamientos por autos y motocicletas cuyos conductores no son detenidos porque se dan a la fuga. También se observan batallas campales entre pandillas, rivales, cada día con mayor violencia. Han ocurrido asaltos a taxistas y a personas que salen a temprana hora a sus trabajos. Se han presentado casos de lesiones a machetazos y en riñas callejeras donde la policía no interviene. Han ocurrido de igual manera asaltos en farmacias, gasolineras, tiendas de consumo, robos de casas comerciales y en tiendas de ropa. Han personas que han sufrido asaltos express y no los denuncian. Cada uno de nosotros en su entorno cotidiano ha tenido diferentes vivencias de las situaciones de riesgo y de los actos de delincuencia que perjudican a nuestros familiares. Para seguir conservando el título de Campeche como Estado Seguro, se deben activar protocolos de protección policial para todos los campechanos. Reconocemos la labor que el gobierno del Estado ha realizado, conocemos los avances que en materia de seguridad se ha implementado en el Estado, pero también es de reconocer que esta iniciativa alcanzará los puntos más recónditos de nuestro Estado para una mejor tranquilidad del pueblo campechano. La representación legislativa del Partido Nueva Alianza considera que la reactivación de los módulos de policía, la creación de más módulos en sitios clave, su equipamiento y la disposición de una patrulla cercana, la seguridad de los barrios, colonias y a las comunidades. Ante la cercanía de la temporada decembrina, en los municipios y el gobierno estatal, el tema de seguridad y el de atención a la protección a la ciudadanía debe ser prioridad. Por lo anteriormente expuesto, se propone el pleno de este Congreso el siguiente punto de acuerdo. La 62ª legislatura del Estado de Campeche acuerda, primero, exhortar al Ejecutivo Estatal y a los 11 honorables ayuntamientos del Estado para activar los módulos de policía en el Estado, equipando y dotando de patrullas y elementos policiales suficientes para garantizar el orden, la tranquilidad y la paz social que ha sido vulnerable en todo el territorio campechano. Hasta que alguien tomó la tribuna para decir la realidad. No es cierto, licenciada Farine. No es cierto. No es cierto. Licenciado Javier Sosa, que corran las imágenes. No es cierto. No es cierto lo altacista. No quiera Campeche esa diputada. ¿Cómo se atreve a decir eso? Tenemos que presumir a nuestro Estado. Ustedes la riegan, en serio, no quieren ese Estado. Quieren que nos vean así como que somos los más revoltosos, que hay delincuencia, que la gente se pelea, que hay robos, asaltos, que detienen a los delincuentes, los quieren linchar. No es cierto. Eso no pasa en Campeche, porque son así de... No es cierto, no es cierto. No es cierto, véanlo, no es cierto. No hagas caso, no es cierto. Me recuerda esa campaña de vive, no, sí, ya. Vive engañados. No es cierto, eso no pasa en Campeche. Mira. No hay todo eso. Sí, la verdad, no es cierto. En el Campeche. Estamos mintiendo. En la en Alitolandia. En la cabeza de algunos no existe, de algunos muy contados. Porque ve usted las imágenes diría, por sí solas. Dirían los ciudadanos, en Alitolandia no pasa eso. Aquí no, sí, nada que ver con esas imágenes. ¿Está? No hay inseguridad. Qué bueno que la diputada tomó la tribuna del partido Nueva Alianza. Uh-huh. Obviamente ella es carmelita, ¿sí? Pero esta realidad es la que pasa en todo el estado, aquí en Campeche.
en la capital, en Ciudad del Carmen, en Escárcega, en Candelaria, en El Chacán. ¿Cuántas veces no hemos dado las notas de los machetazos en Escárcega? Que por cierto, cada 15 días se dan. Y en Candelaria, por una o por otra razón. Las casetas de policía completamente abandonadas. Basureros. Basureros, no sirven para nada. No sé qué están esperando para rehabilitarlas. O por favor que se las entreguen a quienes sí puedan mantenerlas y cuidarlas. Hay un montón de asociaciones civiles que pudieran prestar, cada uno en su rubro, prestar un servicio a la ciudadanía completamente gratuito. ¿Sabes qué dice el secretario de Seguridad Pública? Pero, sí. Enumeren, licenciado. No, ¿qué? Enumere toda la situación que está pasando, por favor. No, es que yo soy mentiroso. Usted yo no quiere a Campeche. Yo soy un difamador. Yo soy el enemigo. Yo soy el peor comunicador que hay en Campeche. A ver si no le mandan peor una auditoría a la pobre diputada. Y la terminan encerrando en la cárcel, ¿no? Por lo del fuero. Con ese que no es fuero. Venganza política. O le empiezan a inventar 20,000 difamaciones, ya sabes cómo se las gastan. Sí, así se las gastan. Así se las gastan, pero ahí está, ¿dónde está el Contralor del Estado? Oiga, el Contralor. Con todos los desmanes que pasan. Ahora fuimos a ver que no está en su oficina. Bueno, ¿no está? No estaba. Yo le digo dónde lo ve. Trabajando. Yo le digo dónde lo ve. ¿Dónde? Dígame para que yo allí me lance. De Fraccionama 2000, todos los días a las 6:30, entre cuarto para las 7, sale a correr con su señorcito. Así corre. Ahí lo ve. Porque vas a su oficina y no está. No está. No sé de quién se anda escondiendo, pero oye, ¿sabes qué lo que te comentaba? ¿Sabes qué dice el secretario de Seguridad Pública? ¿Qué dice? Dice él que esas estrategias de reactivar los módulos que están abandonados, dice que ya no funciona. ¿Que no funciona? Eso dice él. Entonces, la pregunta es, ¿cómo están dando un beneficio a los ciudadanos? Esa infraestructura que, por cierto, ya es súper deteriorada, que es un basurero, lo voy a decir con perdón de la palabra, son cagaderos al aire libre, son guarida de malvivientes. O sea, es todo menos algo que pudiera rescatarse, como bien decía Faride, para que pues las madres de familia ya pudieran hacer manualidades, no sé, organizar eventos, ¿no? Ahí están las señoras del Zumba, que se la pasa, ya lo habíamos mencionado, pero digo, lo vuelvo a decir para que vean que estoy proponiendo y no criticando, fregados. Ahí están las señoras que se pelean con los muchachos de las canchas porque no tienen dónde ir a hacer Zumba o porque por los horarios. ¿Por qué no les dan esas casetas policiacas, esos espacios, para que ellas puedan desarrollar sus actividades? O algo que hagan, pero lo tienen que hacer, porque ¿cuánto dinero se gastó del pueblo para hacer esa infraestructura que hoy está ahí tirada y que no sirve para nada? Y la inseguridad sigue avanzando, el pandillerismo sigue avanzando, los asaltos, los robos a casa habitación, las muertes. Y todo lo demás, los venta de drogas. Los accidentes por consumo de alcohol. Exactamente. Que todo el fin de semana. Una infinidad de que, ya se lo dijimos, ¿no? Aunque nos digan que no queremos a Campeche, pero es una realidad lo que está pasando por hoy en el estado. Y en todos los municipios está así. Ojalá, y si dan caso a la diputada, que lo dudo, cuánto tiempo ya lleva esta situación. Ojalá que no le manden una auditoría para que con eso del fuero se la lleven al bote y se calle. Porque está cañón, pero qué bueno, diputada, que tuvo el valor de hacerlo. Lo bueno es que no somos los únicos que lo decimos. Así es. Ahí está la diputada que tuvo el valor y vamos a ver qué medio de comunicación va a tener el valor de darle la importancia a esta intervención que la diputada tuvo en tribuna, porque esa es nuestra realidad, aunque lo sigan ocultando. Pero bueno, continuamos, ¿no? Sí, así es. Bueno, también en la parte de asuntos generales, el diputado Freddy Martínez, pues obviamente presentó una iniciativa para que el abuso sexual sea tomado como delito imprescriptible. Ahí en la sección también habló del tema, muy importante, ¿no? Ojalá que sea tomado en cuenta. Y bueno, pues el tema de la semana, ¿no? Ya ven que obviamente le dieron el nombramiento al diputado Pablo Angulo Briseño de ser el presidente y la secretaria general de la Red de Jóvenes por México. Ajá. Obviamente el diputado, pues ni sus luces, no se apareció el día de hoy. En entrevista, Ernesto Castillo Rosado, diputado y presidente estatal del PRI, dijo que no es falta de respeto dejar los cargos de la CNC y la diputación para irse a la nueva encomienda. Escuche usted.
Como bien sabemos, mi compañero diputado se registró en días pasados como fórmula única para dirigir al organismo juvenil de nuestro partido y todavía está en el proceso de ese trámite. Por el momento esperamos hasta que llegue a buen término y ya tomaremos la decisión al interior de nuestro partido para que, si todo sale favorablemente, él pueda dedicarse tiempo completo a esta encomienda, que es una encomienda que prestigia al priismo campechano. Y por la contraparte, en el Congreso del Estado, él mismo ha mencionado que va a valorar si pide ya una licencia definitiva para que rinda protesta a su suplente debido a la actividad que va a desempeñar, que es una actividad de tiempo completo y en todo el país. Es requisito pedir licencia, como en su momento un servidor la tuve que pedir para que se llevara el proceso a la dirección de nuestro partido estatal, pero ya dependerá, al concluido el proceso, la decisión personal de cada quien tomarla. Pero dada la característica del cargo que tendrá a desempeñar, es un cargo que incluye una dinámica a nivel nacional que no le permitiría desempeñar sus encomiendas estatales, y en su caso nosotros ya valoraremos la decisión que le convenga al sector campesino aquí en el estado. No hay ninguna falta de respeto, cualquier político puede y tiene en sus legítimas aspiraciones de poder. Bueno, vamos a hacer un enlace con nuestro compañero José Aguil, está aquí en la avenida Escénica, detuvieron a dos camiones con pescadores. Adelante, Pepe. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes a todos los auditores. Pues bueno, en estos momentos nos encontramos a avenida Escénica, un operativo de Conapesca, Cepesca y Desagarpa, acompañados con lo que es la Policía Estatal Preventiva y Policía Ministerial. Pues bueno, aquí hay dos camionetas con un gran número de pescadores que supuestamente los están deteniendo por portar algunos equipos de trabajo de manera ilegal. Precisamente tenemos aquí a uno de los pescadores inconformes. ¿Cuál es su nombre? Omar Manuel Salas Cacho. Sí, Carlos, lo que pasa es que lo llevan en la camioneta. Uh-huh. Y estos chavos levantan siempre un acta que dice que nos devuelven los equipos, que todo va escrito en el acta, cuántos equipos, y que después nos los devuelven, pero en realidad nunca nos devuelven ningún equipo. Ajá, ¿y por qué los detuvieron, Omar? Pues porque llevamos los equipos. Ajá. Esta, supuestamente está prohibido el buceo. Ajá. ¿Y solo por eso los detuvieron? Sí. Muy bien. ¿Y a cuántos pescadores les quitaron sus equipos? A nosotros iban 11 muchachos pescadores. Ajá. En la camioneta de nosotros nos quitaron los 11. Y la otra son como 15 muchachos. Ajá. ¿Y ustedes esos equipos los utilizan para bucear? ¿Para qué los utilizan? Están... Sí, para... Sí, son los equipos de buceo. Cada equipo nos cuesta $1,000. Ajá. ¿Y qué? Prácticamente nos están quitando $1,000 así, 2 días de trabajo. Ajá. ¿Y quién es el representante de ustedes? Pues nada más está el chofer, que es el que está levantando el acta con la pesca ahorita. Ajá. ¿Cuánto tiempo les dejan esos equipos? ¿Desde hace cuánto tiempo los tienen ahí detenidos? Ah, ya tiene como una hora que no tienen detenido, Carlos. Sí. Los chavos, pues, en realidad estamos llegando del trabajo, la gente tiene sed y tiene hambre, y tiene más de una hora que estamos acá. Muy bien. Óyeme, ¿qué les han dicho los inspectores? Los inspectores nos dijeron que se firme el acta, que se levante el acta, cuántos equipos y cuántas cosas nos están quitando, y que después nos lo devuelven, pero en realidad... nunca nos devuelven ni un par de aletas. O sea, materialmente se las quedan ellos. Se quedan con ellos, nada, ¿no? Para que lo lleven allá y se pudran la bodega donde lo dejan ellos, ¿no? Muy bien. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Pues estamos esperando que levanten el acta para que nos dejen ir, porque no lo dejan ir todavía. Muy bueno, bien, pues ahí va a estar nuestro reportero por cualquier cosa que suceda. Para estar pendiente de ustedes, les agradezco por la entrevista, Omar. Bueno, hasta luego. Bueno, José, entonces siguen ahí. ¿Cuántos pescadores son? Son aproximadamente unos 45 pescadores. Aproximadamente 45 pescadores en dos camionetas. Bueno, ahí escuchamos un día, había un diálogo entre los inspectores de Conapesca y los pescadores, que precisamente llevan cloro estos para limpiar las lanchas,
también se lo están decomisando, pero ellos alegan de que incluso tienen cursos, capacitaciones, donde les exigen que tengan este tipo de productos para la limpieza de las lanchas. Ajá. Y esta es inconformidad, que también ese tipo de productos se los están quitando, ¿no? Al final de cuentas son, ya vemos aquí patas de rana, algunos arpones que supuestamente es de manera ilegal, no encontraron alguna especie marina en veda que ellos pudieran haber capturado. Para que se los quitaran, así es, Carlos. Muy bien, Bebe, pues pendiente por ahí, cualquier cosa nos volvemos a comunicar contigo. Claro que sí, Carlos. Muy bien, gracias, José Aguil. Ahí en las inmediaciones de la avenida Escénica. Muy bien. Es una foto de lo que está pasando en este momento ahí con los ministeriales y con la Policía Estatal Preventiva y personal de la dependencia. Muy bien. ¿Qué más pasó con este señor Castillo que justificó la ausencia de Manuel Angulo? Que, por cierto... Pablo Angulo. Por tercera ocasión... No llegó a la sesión del Congreso del Estado, están las imágenes, ve usted la silla vacía, no fue, van tres sesiones en las que falta. Obviamente esto también se le cuestionó al diputado Ramón Méndez Lanz, que qué iba a pasar con esta situación, que se le cuestionó si no hay una irresponsabilidad al tener que dejar a la ciudadanía que votó por él. Escuche usted lo que dijo el diputado Ramón Méndez Lanz. Con la designación es un reconocimiento al trabajo que hace Pablo y sobre todo pues la juventud siempre tiene que ser reconocida cuando impulsa, cuando trabaja, cuando ve para adelante. Y obviamente pues para nosotros, o sea, un diputado local que tiene esa distinción, por supuesto que estamos muy contentos todos. Yo creo que es la distinción de representar a los jóvenes en esta organización nacional, pues por supuesto que nos da a nosotros mucha satisfacción, estamos muy contentos con la designación. Yo creo que todos, es general dentro de aquí con todos los diputados, de que hayan hecho esa distinción con Pablo Angulo. Y en su momento se los daremos a conocer, como siempre lo hemos hecho, les vamos a informar a detalle de lo que procede, en tanto ya él tenga que bien analizar cómo está la situación, cómo está la encomienda que traen, y pues obviamente tendremos que cumplir como marca la ley en caso de las ausencias y todo lo que conlleve, ¿no? De cualquier manera, tiene todo nuestro respaldo. Le mandamos a través de ustedes un reconocimiento y una felicitación por el desempeño. Es un reconocimiento a ese trabajo que ha estado haciendo Pablo desde muy joven, pues como ustedes saben ya tiene algunos años, pero a fin de cuentas ha estado mucho tiempo preparándose y tratando de buscar los espacios en la política nacional. De tiempo completo, tiene que estar trabajando muy de cerca con las agrupaciones juveniles de todo el país, y evidentemente que pues la responsabilidad es grande, es interesante, y obviamente le abre una muy buena perspectiva a Pablo Angulo. No es una irresponsabilidad dejar este cargo que obviamente fue de elección popular, estaría dejando mal a los ciudadanos. Absolutamente, porque precisamente por el buen desempeño que trae, pues por supuesto que la gente también valorará que alguna persona que lo distinguen con asumir integrar en este caso la dirección máxima de una organización como es esta del PRI, por supuesto que merece un reconocimiento. No todos tienen esa distinción, no es en lo absoluto. Y por supuesto que en un momento dado, pues las tareas se le encomiendan en un momento dado al suplente, al diputado suplente, para que continúe. Por eso está así en la ley. En el caso de la ausencia, puede subir el suplente y cumplir con las responsabilidades. En el momento que ya él lo haga oficial y todo como es, acuérdense que este es un periodo que hay entre el registro, o sea, ya falta pues la toma de protesta como debe de ser, y ya que esto acontezca, pues obviamente ya él tomará las previsiones que marca la ley para efecto de si se queda o se mueve. Por supuesto que estaremos... Ya lo escuchó usted, en caso de las faltas por parte del diputado, pues se va obviamente a aplicar la ley orgánica del Congreso del Estado. Dice, ¿usted realmente cree, como dice el diputado Ramón Méndez Lanz, que la ciudadanía le va a aplaudir haber dejado este cargo de elección popular donde se le dio toda la confianza como diputado para irse a hacer grilla política a México? Se le dio la confianza para que vea por su distrito y hoy decide, bueno, hasta el día de hoy no ha renunciado, pero lo tendrá que hacer porque ya lo dijo el diputado Ramón Méndez, esta es una encomienda de tiempo completo. Entonces digo yo, ¿de qué se trata?
de obtener un cargo político en el que se supone que tenemos que trabajar para los ciudadanos, y lo dejo a un año de haber tomado el puesto. ¿Usted cree que el día de mañana que va a ser diputado de alcalde de Champotón y se va a ir a un año bien gracias porque ya me toca hacer otra cosa? Esos son los políticos que usted quiere. Ahí se lo dejo de tarea, pero bueno. Ajá, ¿y? Hable, licenciado, hable. Yo sé que lo quiere decir. No voy a decir. Póngalo. Me autocensuro en este tema. ¿Por qué se autocensura? Porque son... Es la realidad. Es que ya basta. Bueno, ahorita voy a decir una barbaridad y me van a caer a chingadazos como... Mañana dije. Sale su publicación siguiente. Edición del número, ¿qué? Ustedes lo pidieron, ahí les va. A ver. El diputado Ernesto Castillo Rosado y Ramón Méndez Lanz ya son diputados, ¿verdad? Entonces, ¿son diputados de un partido o de todos los ciudadanos? De todos los ciudadanos. Entonces, ¿por qué este señor sale ahorita a decir, tanto el Ernesto Castillo como el otro, a decir de que es un merecimiento? A ver. Ubíquense. Ernesto Castillo y Ramón Méndez, ubíquense. También ustedes ubíquense. No están en el PRI. Están en el Congreso. Si bien es cierto que son diputados que fueron propuestos por su partido, ya como autoridad, se deben a los ciudadanos. Entonces dejen de justificar lo injustificable, porque lo que tienen que hacer es trabajar y lo que no dan son resultados. Ese es el problema, pero si además no pueden como diputados y van a ocupar 2-3 cargos, entonces yo creo que la neta la están regando, bien gacho. O sea, dejen de justificar lo que se hace en su partido. Lo que se hace en su partido es bronca de su partido. Resultados a los ciudadanos. Eso es lo que no hay en el Congreso y en la gran mayoría de las dependencias. No hay. Entonces, ahora resulta que es una distinción. Distinción para ellos en su partido. A los ciudadanos no les importa su partido. Lo que queremos son resultados tangibles. Que se sientan el beneficio. Ley de transporte obsoleta, el código penal con muchas lagunas, ahí está el nuevo código, muchas cosas que no han hecho y que han dejado ahí en el congelador. Ah, pero si manda algo el gobernador, hasta se tiran como alfombra para que pase la iniciativa. Entonces, hombre, hagan su trabajo, señora, se deben a los ciudadanos. No lo olviden, porque a rato se va este gobernador y el que venga pues vendrá con sus humos. ¿Y entonces los ciudadanos qué onda? Yo creo que realmente lo que está perjudicando a esta administración de Rafael Alejandro es precisamente eso. El poner sin pensar que, si quiere hacer una estrategia política para las grandes aspiraciones que tiene, entonces no la riegues. Le pones a gente en cargos, como este caso de elección popular, para que trabajen para la ciudadanía, para el pueblo. Ah, pero ahorita me doy cuenta que no, esta ficha la necesito aquí. Entonces no hagas tonterías. Óyeme. Organízate antes de tiempo para que puedas hacer una buena estrategia política, porque así ni trabaja para los ciudadanos y está haciendo una regazón. Usted debería ser asesora número uno del gobierno, licenciada. No, con eso que dicen que ni para redactar sirvo. No llores, por favor. Mi vida, Chucho. Dime. A mí eso se me quita, ¿eh? A mí eso se me quita con unas clasecitas. Ajá. Pero lo fea, horrenda y troll, eso no se quita con nada, de ay, verdad. Esta cara tan bonita. Ay, yo pensé que iba a decir otra cosa más fuerte. No, sí, no, porque no, yo no me meto en las cuestiones personales de la gente, cada no, quien yo. Sabe lo que hace, ¿verdad? Hay un secretario de un ayuntamiento que... Ah, de saber muchos secretos. Esconde su cara cada vez que lo prende el chupi, tema. Chupi, si yo te platicara aquellos recuerdos. No, ya, basta. Ya. Sigamos con la información porque eso va a servir, este programa eso es va a servir para cuando saquemos algunas historias. Tú tranquila. Óyeme, ¿ya? Tengo ansias. Sí, gracias. Tranquila. ¿Ya? ¿Listo? Por Dios. Sí. Bueno, hasta ahí con todo este asunto de la CNC y que el diputado Angulo y que son los superpolíticos del hoy. Bueno,
Despidieron sin justificación alguna al encargado del archivo municipal. Esto después de 17 años. Es el licenciado José Eduardo Mosqueda Morales. ¿Cómo lo es? Después de 17 años lo quitaron y él dice que no es justo y que llegará hasta las últimas consecuencias para pelear lo que por ley le corresponde. Lo tenemos al licenciado José Eduardo Mosqueda Morales. Por este medio quiero manifestar mi despido injustificado del archivo municipal, que sin ninguna causa alguna me dicen que estoy dado de baja. Yo le hago un llamado al ingeniero Edgar Hernández, que me expliquen el motivo de mi despido, porque después de 17 años de trabajar en el ayuntamiento se me hace injusto que de esta manera, de la noche a la mañana, me digan que estoy dado de baja del ayuntamiento. También hago un llamado al gobernador del estado que intervenga en esta situación, porque la verdad pues me encuentro algo desesperado por mi despido y que la verdad me tomó por sorpresa, porque no me quieren decir las causas o las razones por el cual mi cese del ayuntamiento. Yo lo único que pido es que me reinstalen, ya sea en la misma área o en un área del ayuntamiento en el cual yo pueda seguir trabajando. De alguna otra manera, pues yo pretendo llegar a las últimas consecuencias. No sé si tengo que manifestarme, lo que tenga que hacer, pero la verdad me siento desesperado y voy a llegar hasta las últimas consecuencias, porque la verdad no hemos tenido el apoyo necesario para el archivo municipal, y es injusto que de la noche a la mañana me digan que estoy dado de baja, y me da mucho coraje porque la verdad yo he puesto mi mayor empeño para que este archivo salga adelante, que lo hemos rescatado del abandono en que las otras administraciones lo han dejado, y yo he puesto mi mayor empeño en salir adelante, pero todo parece ser que no tenemos el apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento. Al contrario, nos están poniendo trabas, como el caso de ahorita, que hacen mi cese sin ninguna justificación después de 17 años. Y yo le pido en este caso al ingeniero Edgar que intervenga, porque pues también tengo una familia que mantener. Tengo 3 hijos que dependen de mí, y por la situación, el tiempo en el cual estamos viviendo en estos meses, pues ya es muy difícil encontrar trabajo, y pues yo le pido una intervención. ¿Sabes que hace rato te estaba comentando un secretario de un ayuntamiento que tuvo sus que veres con cierta personaje? Bueno, eso. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Ahí luego lo... Bueno, pues resulta que ese fue el que corrió a este señor. O sea, así nada más. Y la verdad es que él estaba comentando que pues ha tenido que poner de su bolsa para reparar hasta los techos de allá del archivo, porque se llueve y hay mil problemas y no hay recursos para esa área. Para irse de borrachera, para eso sí hay dinero. Para irse al Chupis también hay dinero, señor Quiñones. Para esto no hay, ¿verdad? Y además corren a este señor, que ya lo dijo, se va a manifestar, a hacer lo que tenga que hacer para que salga toda la podredumbre que hay allá en el ayuntamiento. Lo seguiremos muy de cerca. Son 17 años que tiene trabajando, ¿no? 17, Farid. O sea, hay que valorar, ¿no? Pero bueno, quiero mandar saludos, Mago García dice saludos, Maylin Martínez, que también nos están viendo, saludos, amiga Maylin. Fer Anota Ramos desde Veracruz, saludos. Leti Collí, saludos, amigas, saludos. Que te quiero mucho. ¿Qué? No más Leida Cruz, en la Colonia México, necesitan que fumiguen, hay mucho mosco, por favor, Manuel, atentamente Manuel, o por favor Manuel. Eso dice.
Sí, cierto, hay mucho mosco. Sí, por todos lados. Pero mosco. Repelente, citrón, dipral, es de verdad, es en serio. De verdad, para esta temporada de Zika, dengue o chikungunya, que por cierto, leí en redes sociales, no sé si sea real, pero leí que en Yucatán ya dijeron que es viral y que ya no hay incapacidad por eso. Ah, ok, qué mal. Cañón, ¿verdad? Qué mal. Camaronera, congeladora, Zacatal, pedir licencia, puro zángano, que nada hace más que estar en la prensa dando entrevistas y yendo a tomar café. ¿Cómo me caen mal los periodistas? Inútiles, buenos para nada. Atentamente, Samuel Carvalho, pero en 2018 se van a ir. Recuerden, el voto es lo que les duele, no voten por ellos. Rosalba Angélica Cruz. Esto está muy interesante. A ver, ¿qué pasó? ¿Quiénes fueron los altos funcionarios detenidos en completo estado de ebriedad saliendo del club náutico y al ser detenidos por Policía Federal hicieron acto de su prepotencia y abuso de autoridad diciendo que son tan poderosos como el poderoso jefe que tienen? Son de la Secretaría de Salud y uno de ellos del más alto nivel. Ojalá y averigües, Carlos, el operativo en el malecón y en la carretera, los señores abusando del cargo. ¡Qué buena onda! Lo averiguamos, lo prometemos. Realmente, sí, trataremos de averiguarlo. Por eso les decimos a ustedes, los ciudadanos, que son nuestros mejores reporteros, de verdad, en serio. Cuando pase una situación de esta, tomen una foto, aunque sea de lejos, para que no se comprometan, porque con eso de que quieren meter a todo el mundo a la cárcel, que diga algo, aunque sea de lejitos, ustedes tomen una fotito ahí y nos las mandan, porque ¿sabe qué pasa? Que solo avisan cuando les conviene a la fuente de policía, pero cuando hay accidentes, como el caso de ciertos funcionarios que dicen por ahí que hasta morditos hubo, nadie dice nada, no hay fotos, no hay evidencia, no hay nada. Así que cuando ustedes vean algo, tomen la foto. Ontap Torres Alpuche, lo que tú digas está bien dicho, Carlitos, y si no les gusta tu comentario, que se pongan a trabajar para que puedas hablar bien de su trabajo. Pues sí, no, ¿cómo? Ya lo vieron que cuando lo hacen bien, pues lo se decimos acá. Rosalba Angélica Cruz, espero no solapen ustedes a Chichán y familia, pero ¿de qué privilegio gozan al volver a poner el puesto en la concha acústica y el gobernador y el presidente municipal no han actuado? Hasta ahorita corrieron a los ambulantes y a este señor sí lo dejan trabajar tranquilamente. Bueno, tenemos que averiguar realmente qué sea de ellos o por qué realmente. ¿Si es de él? ¿Y por qué este puesto ahí? Claro. Que no deberían. Claro, a ver, hay que averiguar esta situación. No podemos confirmar, pues no sabemos, ¿verdad? Pero bueno. Ricardo Vargas, oh my God, Carlitos. Yo también. Ricardo, un saludo. Ingeniero Cerdor, saludos, Carlitos. Carlos Casanova, saludos a mi prima Clary Casanova, que los está viendo. Raúl Eduardo, allí les pasa un saludo al mini reportero, que cuando armamos una reta de fútbol con usted, Lick Carlos. Cuando ustedes quieran, lo hacemos, ya saben que estamos puestos en una cancha de esas de la colonia, no en esos campos de alfombra, ahí no me gusta jugar a mí. Luego me lastimo los pies en los campos de alfombra. No sé si usted vive en el pobre. Yo soy de ahí, de la colonia, del barrio de donde yo me robaba chamarras y tenis, dicen. Bueno, vámonos con David Abreu hasta Ciudad del Carmen. David. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Aquí chambeando, Lick. Échale la información. Pues mira, muy rápido para no tardarles en algo. Mira, pues siguen dando hechos violentos en el municipio de Cerro, en el que te presentas a continuación en las imágenes. Se trata de un detenido más, la gente de Ciudad de los Delincuentes. Bueno, en esa ocasión fue en el fraccionamiento Fuiste del Ciudad del Carmen sobre la calle 31. Esta persona al que amarran, bueno, intentó asaltar a una joven, quitarle el celular y su dinero. Afortunadamente iban pasando pues algunos vecinos, algunos caballeros por ahí. Lo ven, lo enfrentan, lo golpean, lo tiran al piso, la mano, para que llegue la policía. No le fue, desde luego, pues peor, porque pues afortunadamente la policía llegó rápido y lo subió y se lo llevó, porque ya estaban a punto de comenzar a golpear ahí sobre la calle 31 en el fraccionamiento Fogiste, Carlos. Pues qué bueno que le dieron su tunda. Y bueno, ahora los policías ya no recogen borrachitos, ahora van a recoger y a rescatar delincuentes. Sí, ahora se dedican a rescatar a los delincuentes que están a punto de ser linchados por los bárbaros. Tan mal está la seguridad aquí. ¿Qué más, David? Mira, Checo estuvo por el municipio del Carmen, va rumbo a la Ciudad de México, se reunió con integrantes pues, de esta agrupación que él representa, traía alrededor de 10 camiones, nos llamó mucho la atención, pues de un
donde financia para viajar con toda esta gente hasta la Ciudad de México. Va rumbo a la Cámara de Diputados, dice, lleva gente de Escárcega, de Selchacán, de Candelaria y algunos de Carmen, pero son 10 autobuses que lleva Luis Antonio Chicúa allá a la Ciudad de México. Pero bueno, escuchemos lo que dice. Aquí estuvo en el kiosco dando un mensaje y bueno, también habló acerca de qué va a hacer a la Ciudad de México. ¿Qué nos dijo el diputado local? Que no nos acompañaba, que porque por ahí no tiene fuerza su ser diputado allá, su fuero allá en la capital. Allá el presidente municipal, ¿qué dijo también, compañeros? Lo que señaló, pues que lo podían demandar si se metía en esta problemática. No me explico cómo es que están uno de presidente y otro de diputado. Yo creo que esto, compañeros, se debe de acabar. Como también aquí tenemos una presidencia municipal que lo sabemos y lo conocemos, cerrado a todos los movimientos sociales. Esto es lo que nosotros siempre hemos señalado. No se vale que estas gentes lleguen y que todavía con la torta y el refresco sigan llegando. Yo creo que este país, compañeros, tiene que avanzar, pero tiene que avanzar con gente consciente. Por eso es que ahí en la capital y en el municipio están extrañados. ¿Cómo es que venimos? ¿Cómo es que vamos? ¿Cómo es que caminamos el 12 en Campeche? ¿Cómo es que ahora nos vamos a México? Es porque hemos creado una organización con pies propios. Por eso es, compañeros, que les decimos el día de hoy, más que nunca, nuestro grito de ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¿Qué quiere el pueblo? ¡Zapata vive! Si no hay... Igual me encanta ese de si no hay solución, habrá revolución. Esto ya está preparando su manifestación, David. ¿Qué y más, David? Huevos. Para concluir el día de hoy, se llevó a cabo la inauguración de este importante foro de petróleo y energía. Uh-huh. En honor del sábado, Alejandro Moreno Cárdenas estuvo presente. Habla acerca... pues de esto, precisamente de este importante foro que realiza la COPAMEX. Es el día de hoy y el día de mañana, hay importantes expositores y también pues habrá por ahí también la liberación de alrededor de 800 millones de pesos para emprendedores de Ciudad del Carmen a través de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal. Entonces pues es sumamente importante para la reactivación económica. Pues escuchemos lo que dice el gobernador del estado. Impulsando este foro y que nos permite conocer e impulsar y tener mejor conocimiento de todas las herramientas de la competitividad que hay hoy y que el sector energético globalmente es en este momento una gran oportunidad para no solo reactivar nuestra economía, sino para impulsar los programas estratégicos más importantes de México y de nuestro país. Agradezco a quienes forman parte de este equipo que nos va a ayudar a resolver el tema fundamental que es la generación de empleo, la oportunidad de una mejor calidad de vida, no solo a nuestros hermanos campechanos, sino a todos los campechanos y a muchos mexicanos que sin lugar a dudas vendrán a invertir y creer aquí en nuestro estado, en una tierra de oportunidades. Le agradezco mucho a Héctor Márquez su presencia, le agradezco mucho al maestro Pascual Franco, le agradezco mucho a Luis Omeya que esté aquí con nosotros, le agradezco mucho a quien sin duda también ha sido una base fundamental de la comunidad, le agradezco mucho a Daniel por el impulso que se le ha dado, agradezco mucho que se encuentre con nosotros la representación de Pérez, que está aquí con nosotros, y quiero compartir con ustedes que lo más importante es que el trabajo y la responsabilidad hoy es impulsar la luz. El pueblo mexicano, yo se encuentro aquí mi amigo el ingeniero Ricardo Villegas, quiero decirles que es el ancla y la fortaleza, pero hoy con empresas, con todas las empresas locales, nacionales e internacionales, podemos dar ese paso final que nuestro Estado necesita, que es impulsar el desarrollo, la buena calidad de vida y la generación de empleo. Bueno, eso fue lo que dijo el gobernador David. Sí, es
eso, en este foro que se realiza, te digo, el día de hoy y el día de mañana en el centro de convenciones, con la presencia también de empresas como Chevron, Exxon, Repsol, Petrobras y British Petroleum. Entonces hay varias empresas importantes que están hoy y mañana en Ciudad del Carmen. Muy bien, es todo, ¿verdad? Es todo, Carlos. Gracias, David Abreu. Como siempre, buenas tardes. Buenas tardes. Licenciada Lara. Pues bueno, me voy con este mensajito que dice: insisto en la seguridad, debemos voltear a ver a la gendarmería del doctor Renato Sales. Claro, es enemigo de Alito, pero el señor Alito debe entender que no puede él con el paquete. Mejor que Renato Sales traiga su gendarmería. Saludos atentamente, Samuel Caballo. Ya estaban los gendarmes aquí en Campeche, pero lo sacaron. Aparte de que garantizaba la seguridad de los ciudadanos y estaban por el centro y todo, Dios mío. A las mujeres, de verdad que... Y fíjate, el PT denunció falta de atención adecuada y de medicamentos en el hospital de especialidades y en todo el sector salud. Eso dijo Antonio Gómez Saucedo, escuche. El Seguro Popular está en una crisis de medicamentos, en una crisis de atención, está en una crisis completa y no hay la atención debida. Es necesario que el titular de salud en el estado, el doctor Álvaro Arceo, ponga ojos y atención a este tema, que en su momento el contador Raulio Palilira, que es el director de protección social nombrado del gobierno del estado, atiendan este tipo de casos. Y en particular, la oficina de atención ciudadana del gobernador del estado, a quien se le solicitó apoyo el día de ayer, ¿sí?, ante un caso tan urgente como este, y la respuesta fue que regresáramos en 10 días hábiles para ver si se tenía una respuesta positiva o negativa ante una emergencia de salud. Es necesario que el gobernador revise el actuar de estos funcionarios y agilicen el tema de las atenciones a los ciudadanos que se encuentran en condiciones de salud precarias, ¿sí?, y que modifiquen en lo necesario los protocolos de atención al ciudadano. No podemos permitir que se regrese, ¿sí?, a los momentos donde la atención al tema de salud de los campechanos no es prioridad. El día de ayer nos dicen que estamos a unos pasos de salvar el tema de la alimentación en el estado, pero por otro lado, bueno, nos encontramos con que el sistema de salud provoca nuevamente grandes deficiencias. Creo que más vale surtir de medicamentos adecuadamente al hospital o a todas las instancias que estar haciendo obras de remodelación de parques, ¿no?, y jardines. Bueno, pues ahí está lo que dice el dirigente del Partido del Trabajo. Paride. Y pues bueno, precisamente hablando con el tema de los Uber, de los taxis y del Lord Taxista, Hoy llegaron los Uber allá al Instituto de Transporte. Así es, llegaron a manifestarse. Así es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Pues me llamó mucho la atención ver ahí en las redes sociales que circulaba esto, una página de aquí, creo que Campechaneando, no recuerdo bien. Sacó esto que la verdad yo dije, sí lo tengo que retomar porque pues ya ven que en el Universal, pues Loret de Mola hace una publicación que a la letra dice: en sus cuentas de redes sociales difunde efectivamente la violencia contra los conductores de Uber, postea videos que intimidan a quienes quieren formar parte de esta aplicación y apoya la organización de marchas y bloqueos carreteros en contra del servicio. Se llama Candelario Salomón Cruz y es ni más ni menos el director del Instituto Estatal del Transporte de Campeche. Con la llegada del servicio de transporte a través de una aplicación móvil al estado y sus vecinos Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, Salomón Cruz se paró de pestañas. Sintió que el gremio de los taxistas, al que defendió por años como abogado representante, está vulnerable. Aprovechó su cargo en el gabinete estatal bajo el cobijo del gobernador campechano, el joven dinosaurio priista Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito. El encargado del transporte decidió que desde su puesto era válido cargar los dados en lugar de jugar parejo como autoridad y desató la cacería, intimidación, multas y decomiso de vehículos de forma ilegal a todo conductor de Uber. Esta resistencia, que tiene como motor los intereses político-electorales del gremio taxista tradicional,
con el poder, extendió su plan por toda la península, donde Uber ha llegado a trastocar los equilibrios de los arreglos de lealtad política y abuso económico. Ha ido últimamente a Cancún, un taxi del aeropuerto a la zona hotelera cobra 700 pesos por un tramo tan breve como 7 kilómetros que se recorre en 5 minutos. La violencia contra Uber se incrementó en la región. Coches quemados y conductores brutalmente golpeados. Permitido de pronto, alentando desde los gobiernos beneficiados por el gremio de los taxis y las ganancias millonarias de las concesiones a las que están ligados. Alito en Campeche, Arturo Núñez en Tabasco, Rolando Zapata en Yucatán y hasta el recién llegado Carlos Joaquín en Quintana Roo, deben dejar de lado su discurso en el que dan la bienvenida a la multinacional, pero en realidad apuñalan y sangran a quienes deciden formar parte de ella. Su falsa modernidad, su falsa apertura, los mancha. Se ha dado el caso de taxistas tradicionales que montan retenes por sus fueros, piden un Uber para que tenga que pasar por ahí, lo detienen y la autoridad llega y se lleva detenido al chofer e incautado a su vehículo, validando esta acción medio paramilitar, medio extrajudicial de autodefensa. Una de las ciudades que más ha dado la bienvenida a Uber le cobra 70 millones de pesos, pero los deja chambear. Es la capital del país, quizá por eso este miércoles 12 de octubre la Ciudad de México tuvo que soportar el caos provocado por más de 2.500 taxistas locales y del resto de la República que rechazan a Uber sin aprovechar su presencia para detectar con autocrítica sus propias carencias y repararlas en pos de un servicio mejor para los clientes. Se hace a morbos y todavía no llega a Chiapas, Veracruz y Oaxaca, pero ya hay marchas en su contra. Derivado de esto, obviamente, escriben Lord Taxi contra Uber, la batalla por el futuro del transporte. La fuente fue de Forbes. El viernes pasado, Carlos Duarte Mola publicó en su columna Historias de Reportero una crítica contra Calderario Salomón Cruz, director del Instituto Estatal de Transporte de Campeche, quien se opone con vehemencia a que en dicha entidad circulen autos que prestan servicio privado por medio de la plataforma de Uber. En la página de Facebook de ese funcionario puede verse incluso un video en el que amenazante advierte que las sanciones para quien lo haga lleguen hasta los 51 mil pesos y todo un desplegado que se lo vamos a subir igual a la página de Facebook de la fanpage de Noticias de Navarra para que usted lo cheque. ¿Qué queremos decir con esto? Obviamente ustedes saben toda la situación que se ha dado de Uber y el Instituto Estatal del Transporte aquí en Campeche con las detenciones, pues ya vieron que el día de hoy fueron los de Uber a hacer su plantón y bueno, los taxistas... Pues fueron a defender. Yo solo quiero hacer una reflexión, y de verdad, esta reflexión se la hago a los transportistas, porque, por ejemplo, sí es cierto, en la cuestión de los microbuses hay muchas deficiencias, pero hasta el día de hoy yo creo que son los que más están poniendo las pilas en poner cámaras de seguridad. Ustedes ya vieron a esta empresa de transporte que vino ayer, que está colaborando con el cáncer de mama y todo este rollo. ¿Transportistas de China? ¿Cuánto pagan ustedes por sus permisos, por sus licencias y todo lo que tienen que pagar al Instituto del Transporte? Y señores, ¿qué hace el gobierno con ese dinero? ¿Acaso les ayudan a ustedes, taxistas, a mejorar su servicio, a promover, no lo sé, el cambio de sus unidades? ¿Qué hacen por ustedes? Ustedes que tanto defienden al gobierno y que tanto dinero pagan por los permisos, por las placas, por el refrendo, por todo todo lo que tienen que pagar. Díganme ustedes, ¿acaso el gobierno del estado hace algo por ustedes que tanto lo defienden? Pues sí. ¿Listo? Sí. Leo unos últimos mensajes. Nuestro amigo Carballo nos dice: amigos, trataré de decir algo que espero les guste. Noticiero Navarra, noticias son nuestra tribuna parlamentaria. Gracias, no necesito ser diputado ni funcionario. Ustedes nos hacen sentir importantes porque todos tenemos voz y voto en Navarra Noticias. Gracias, exactamente, Samuel Carballo. Y bueno, saludos a Raúl. Bueno, eso ya lo leyó. Ya nos vamos, licenciada. Los pescadores que fueron detenidos ahí a la altura de la escénica. Pues bueno, hubo allí un altercado, ¿no? Sí, la arteca. Dos camiones. Ahí están los inspectores de la Conapesca. Salarpa, Conapesca, Cepesca. Ajá. Y bueno, en apoyo la PEP. La PEP. Policía Ministerial. Policía Ministerial también. Bueno, pues ahí está.
Hay un audio, vamos a escuchar lo que pasó. Sinceramente, no dicen si el acto se regresa. Porque si ustedes nos dicen, le vamos a firmar y van a levantar el acta y después lo van a gustar allá. Porque no somos los mismos. Así nos gusta. Está en su derecho de ir a la pesca con el jurídico a pedir información. Pero de que se lo regresen, eso es el patrón, es el que va dentro del acta, todo lo que va a proceder, y ahí el jurídico es el que va a decidir. Aquí simplemente se va a hacer la chamba que nos corresponde. Ya me estoy obsesando, estoy bastante en el acta. Cuando ya el sol ya está pagando. No se les está robando nada en el acta que le van a entregar. Todos los equipos, uno por uno, como están las condiciones. Igual el cuerpo está contado uno por uno, medido uno por uno. Por tamaño, por ejemplar. Todo está bastante en el acta. Lo que va a firmar el responsable, así va a ir. No lo devuelven ellos, pero lo legal es único. La barra. Va a haber papel y usted te regalito. Ahora, el proceso sí tarda un poquito. Vamos a ir a ver. Ahí ya un resultado. Para no estar en el tele. Ya subir a la tierra. ¡Nada, carnal! ¡Ya va a ver rata! ¡Rey del carnavato! ¡No va a nada! Pues ahí está. Imagínense, si eso les piden en los cursos y se los están comisando en el momento, entonces, ¿qué hora? Está bien los operativos, pero organícense y háganlo conforme a la ley, ¿no? Para rematar, esta gente, ¿usted cree que trae esos equipos porque quiere cometer un ilícito o porque tienen que ir a pescar para mantener a sus familias? Claro que es para eso. Tienen que ir a pescar y buscar la manera de cómo obtener de comer, exponiendo su propia vida, porque a veces bajan metros y utilizan compresores y muchos se mueren. Ese no es el problema, no son los problemas estos, esta gente que no tiene trabajo. ¿Por qué no van a las bodegas que están allí en pleno malecón? ¿Por qué no hacen esos operativos ahí? Y ahí van a encontrar el producto que seguramente se pescó de manera ilícita. Y entonces sí, ahí mismo deben agarrar a quienes están depredando. Pero primero, el que tiene la concesión o el permiso, el que se enriquece, por ahí deben de empezar. Queremos ver la cara con este tipo de cosas y fregar, pues, a los que tienen que buscar la manera de cómo vivir, porque en este estado no hay trabajo. No hay trabajo y el que hay está mal pagado. Ahí lo tiene usted, una prueba más. Mañana a las 3 de la tarde, Farideh Lara, nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos siguen. No se olvide dar like y compartir. Besos a todos los que nos siguieron durante esta transmisión de 2 horas. Gracias por sus comentarios. Hasta mañana. Hasta mañana. Restaurante Chacpel, la mejor comida tradicional y de mariscos en todo Campeche. La más alta frescura y calidad de la región, donde podrás degustar deliciosos platillos de camarones, langostas, pulpo y una gran variedad de pescados con un toque sin igual de nuestro chef. Sin faltar los mejores licores y vinos de la casa. Estamos cerca de ti en Avenida Lázaro Cárdenas número 8, entre calle Marte y Niebla, frente al Parque Chimbal. Nuestros clientes y amigos nos han identificado por más de 20 años como la mejor cocina de Campeche. Somos una verdadera tradición. Restaurante Chacpel. Dipral, más limpio, más saludable. Te ofrece la gama más grande de productos para la higiene y mantenimiento de tu hogar, institución o industria. Somos fabricantes. Ofrecemos mayoreo y menudeo. Visita nuestras 2 sucursales ubicadas en Avenida Colosio y la Colonia El Guanal. Pedidos al 81-503-65 o 981-15-427-62 o en Facebook, Dipral, más limpio, más saludable.
Memex, uniformes y bordados. Confección de uniformes escolares y ejecutivos. Bordados de alta calidad. Uniformes deportivos, gorras, vinil textil, serigrafía. Somos fabricantes. Avenida Gobernadores número 344. Informes al 981-14-48413. Memex. Serviplus García, ingeniería sanitaria. Expertos en limpiezas de fosas sépticas, sumideros, caños, pozos y drenaje. Presupuesto sin compromiso a los teléfonos 981-816-4407. Nos ubicamos en Avenida Haina, Manzana 37, Lote 20, Unidad y Trabajo Planchac, enfrente de Avenida Presidente. Serviplus García, Ingeniería Sanitaria.